Cádiz cada mañana. Escucha a nuestra gente cada día. Siéntase orgulloso de su radio municipal. Onda Cádiz Radio 92.8. Que salga el sol si quiere salir, hoy no voy a llorar, solo quiero reír, sintonízanos ya, gente de Cádiz. Mi corazón está haciendo bombón, hay que ver qué alegría y qué buen humor, con Manoli y Lemos, gente de Cádiz. Si te sientes salir, hoy no voy a llorar, solo quiero reír, sintonízanos ya, gente de Cádiz. Si te sientes señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo hemos amanecido en este día especialísimo? Ya está ustedes comprobando, oliendo, viendo que tiene un color y un aire distinto este día, que sí. Hoy es, ¿qué es? Yo no sé qué día es hoy, José Luis. ¿Tú sabes qué día es hoy? ¿Ustedes lo saben? No, ¿a que sí? ¡Hoy es viernes! ¡Qué contento se pone todo el mundo! Yo creo que disfrutamos más del fin de semana el viernes que el propio sábado y domingo, ¿a que sí? Bueno, pues ya tenemos por delante ese fin de semana con tantísimas cosas que hacer en nuestra capital. No sabemos ni qué elegir porque hay tantas cosas que le vamos a explicar a partir de este momento, pero antes reciban los saludos muy cordiales desde cámara y realización de todo un caballero llamado Juan José Redondo. Hoy sí es su santo, ¿eh? Felicidades, Juanjo. A ver, mueve la cámara, di que estás contento, que estás feliz. No la va a mover, eso por supuesto que no. Bueno, felicidades. En el control de la radio, con todo el sabor del atún, de la almadraba, de Barbate, de esas playas tan hermosas, de esas calles, de esa gente, tan buena gente de Barbate, un hombre que le saluda también feliz, José Luis Graña. Mejor sonido de la radio, gracias a él, señoras y señores, desde el micrófono su amiga Manoli Lemos, juntos desde ahora y hasta las próximas 3 horas. Amenazamos con no abandonarle durante las próximas 3 horas. ¿Se vienen con nosotros? No se van a arrepentir, ¿eh? Disfruten de todo lo que hemos preparado a partir de este momento. Comenzamos, como siempre, recorriendo y repasando todo lo que está ocurriendo desde muy temprano, lo que va a ocurrir dentro de algunos minutos. Por ejemplo, eran las 9 de la mañana y en el consistorio gaditano hemos tenido pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cádiz para la organización municipal de cara al mandato 2011-2015. A las 10:30 de la mañana, en la cuarta planta del edificio de sindicatos, el comité de empresa de Visteon ofrecía una rueda de prensa para informar de esas movilizaciones que preparan para rechazar el cierre de la filial Cádiz Electrónica. Y
en este momento, a las 11 de la mañana y 7 minutos, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, está ofreciendo una rueda de prensa sobre asuntos interesantísimos, asuntos de actualidad sobre urbanística. Están teniendo lugar en el ayuntamiento. Y será dentro de 22 minutos, cuando sea las 11 y media, en la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz. El delegado del Gobierno de la Junta, Manuel Jiménez Barrio, y la delegada provincial de Economía, Innovación y Ciencia, Angelina Ortiz, van a ofrecer un balance del plan Renove de electrodomésticos y de otras medidas de ahorro y eficiencia energética puestas en marcha por la Junta de Andalucía. Y ahora vamos a recordar esa agenda cultural y artística que nos trae, que nos acerca cada mañana tanto el Diario de Cádiz como cadizbook.es. Preste muchísima atención porque la Peña Juanito Villar celebra hoy una nueva sesión de sus 27 encuentros flamencos dedicados este año al flamencólogo e investigador gaditano Félix Rodríguez, socio fundador y expresidente de las Peñas Flamencas de la Perla de Cádiz y de Enrique el Mellizo. El recital de hoy va a correr a cargo de ese gran cantaor de nuestra tierra con nuestra esencia como es Juanito Villar, y va a estar acompañado al toque por el niño Jero, nada más y nada menos, y será la cita a las 10 de la noche en la Peña Juanito Villar, en la Puerta de la Caleta. Y esta tarde a las 7 el Coliseo Gaditano acoge la gala final de curso del Conservatorio de Danza Maribel Gallardo en su 13ª edición. Los estudiantes van a presentar las coreografías montadas por los profesores del centro, que se intercalarán con piezas de danza clásica con danza española para terminar con varios números flamencos. Será a las 7:30 en La Clandestina. Marta Fernández Portillo va a ofrecer un recital poético basado en su libro Extraviada y otros poemas. La Fundación Unicaja organiza esta tarde a las 8 en el Centro Unicaja de Cultura, en la calle San Francisco, un concierto que va a estar a cargo del cuarteto Mainake, en el que interpretarán piezas de Haydn y de Dvorak. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Será a las 8 de la tarde en la librería de la avenida Cayetano del Toro, esquina con la plaza Becker. Acoge hoy la presentación del libro de José María Moreno, titulado Los jardines de hielo. Van a intervenir en la presentación los poetas gaditanos Jesús Fernández Palacio y Felipe Benítez Reyes. La entrada es libre hasta completar aforo, y la cita a las 8 en la librería Las Libreras, en la avenida Cayetano del Toro. Y el arquitecto portugués y premio Pritzker de arquitectura Álvaro Siza será el protagonista de la quinta conferencia del ciclo Ultramar, que bajo el título Museo Ibere Camargo tendrá lugar hoy a las 8:30 en el Salón de Actos del Colegio de Arquitectos de Cádiz. En el Ateneo a las 8 se reúne la tertulia marítima que coordina Julio Molina Fon. El título de hoy es Protestas del Mar. Más flamenco, hoy, este viernes, a las 10 de la noche, nueva fase clasificatoria del concurso nacional de Cante por Alegrías, en las que participan Ortega Hijo, Aguilera Evaristo Cueva, Sánchez Tevez, Cintia Merino, Isabel Rico, Jesús León, Samara Montañé y Jerezano Hijo. La Peña Enrique el Mellizo, nos vamos a la Peña La Perla de Cádiz. Tenemos donde elegir. A las 10 de la noche también es la octava sesión clasificatoria del 14º concurso nacional de baile por alegrías, en la que va a actuar Iguchi Yukari de Japón, Ana María García Pérez de Castro del Río, Junku Agiwara de Japón y Ricardo Shimabukuro también de Japón. Esta noche a las 10 en la Peña La Perla. Cambiamos de música en este momento porque a las 11 nos iremos a la Punta San Felipe, ahí está la sala Super Sony, y el concierto hoy va a estar a cargo del grupo Neorama.
Nos vamos a la Alameda, valga la redundancia, porque en La Canela tenemos esta noche la actuación de Ferdi y Los Sin Nombre. La entrada cuesta 3 euros. En la sala Rocódromo, sesión acústica con Miguel Maga y Juano Bombones y Gonzalo. Y así tranquilamente nos iremos, nos podemos ir también a presenciar, a disfrutar, a sentir el arte que tenemos en un establecimiento que está en un sitio emblemático, paradisíaco, como es La Caleta. Es el Bar La Quilla. Ahí tenemos hasta el 3 de julio, junto a la playa, la exposición que lleva por título Arte y Naturaleza, siempre unido, integrada por las obras realizadas por un grupo de niños y también de jóvenes. Está abierto todos los días, excepto los lunes, desde las 10 de la mañana hasta el cierre del local. Seguimos recordando que en la Casa de Iberoamérica, la antigua cárcel real, la moda en el Cádiz de 1812 es protagonista. Es la exposición que puede visitar aquí en el Campo del Sur y está integrada por los vestidos confeccionados por las alumnas del taller de empleo colección 1812, y el horario es todos los días, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Nos vamos al barrio del Pópulo en este momento porque el Café Teatro Pai Pai presenta esta noche la actuación de Tabaré Cardozo, director de la murga uruguaya Agárrate Catalina, que mostrará en un concierto su faceta de cantautor. Uno de los bastiones del movimiento conocido como música popular uruguaya y creador del himno oficial de Montevideo como capital iberoamericana del carnaval hace 2 años, en el año 2009. Tabaré Cardozo Cornero se crió en el barrio Buceo y desde temprana edad hizo teatro y ganó varios premios por su talento en la escena. Lo podemos hoy disfrutar y sentir a las 11 en el Café Teatro. Bye bye. Continuamos disfrutando desde el pasado miércoles de la Feria Mar de Libertades. Celebra hoy su tercera jornada con sus puestos y sus animaciones para niños y jóvenes y también adultos. Y habrá un concurso de arte urbano que tiene un premio para el ganador consistente en un viaje a Nueva York. Por la noche, a partir de las 10:30, concierto de Tomasito y los Delincuentes, nada más y nada menos. Y en el escenario montado en ese muelle. Y vamos a recordar que mañana tenemos a Andy Luca también por la noche en el muelle. Quedan invitados todo Cádiz y toda la provincia y todas las personas que nos vean en cualquier punto del mundo, si se pueden acercar en este fin de semana a presenciar estas actuaciones y ese ambiente en nuestro muelle, en el muelle de Cádiz. Y la Asociación de Mujeres de Acero, ubicada en el barrio de La Viña, celebra hoy a las 7 su fin de curso con un recital de poesía, un baile por sevillanas con Tere y Carmen Alcante, la actuación de un coro rociero y la chirigota de la asociación, una convivencia gastronómica y entrega de diplomas y regalos a las monitoras. El 28 y el 29 de julio se expondrán los trabajos realizados durante todo el curso. La cita es esta tarde a las 7, ya saben, en el barrio de La Viña. El Colegio Público Santa Teresa a las 7 de la tarde va a tener las actuaciones de la chirigota Mujeres de Acero, taller de sevillana y taller de poesía. Ya lo saben, es esta tarde. Señoras y señores, con esta fabulosa música le vamos a comentar toda la programación importantísima que ha organizado el Ayuntamiento de Cádiz para que tanto los que vivimos aquí como los que nos visiten disfruten intensamente de este verano 2011. Ya se ha presentado el programa de actuaciones de verano, a excepción de las dos más jugosas apuestas de cada año, los conciertos para la libertad y los recitales de la playa La Victoria. Una gran oferta de consolidados programas como, por ejemplo, Flamenco en los Balcones, La Puesta de Sol y Las Noches Clásicas, además del contenido de los recitales del Castillo de Santa Catalina, en el que destacan nombres como Ariel Roth,
Alba Molina, Luarna Lubre y Encarna Anillo. La oferta del castillo va a arrancar con las tradicionales noches de la Sonora, que será el próximo 15 de julio, así se estrena, con el programa El Sonido del Jazz, que tendrá una segunda parte el 26 de agosto. Seguirá el concierto de Encarna Anillo, que lleva un año preparando este fabuloso proyecto sobre la propuesta que la cantadora gaditana mostró el día 16 de julio, donde embarcará al público, en un viaje desde el flamenco hasta las versiones de temas latinoamericanos que no debemos de perdernos, fusionando en nuestras raíces, nuestro sentimiento con temas, con el sabor latinoamericano de temas tan importantísimos, de grandes figuras de la música como Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui o poemas de Pablo Neruda. La intérprete cuenta además con la dirección musical del tocador chileno Andrés Hernández Pituquete y la colaboración especial de José Anillo. En el espectáculo se va a conmemorar el bicentenario de las naciones del cono suramericano. Ya cuando llegue el mes de julio, concluirá en Santa Catalina el día 29 con la actuación de unos gallegos que se lo montan muy bien dentro de la música. Su nombre es Luarna Lubre. Qué tanta felicidad haya llegado hasta mí. El argentino Ariel Roth inaugurará el mes de agosto, el próximo día 5, con la presentación de su último trabajo discográfico, Solo, donde va a repasar una selección de los temas más emblemáticos de sus 30 años de carrera. Ariel Roth con nosotros también este verano. Temas de su etapa en solitario junto a Los Rodríguez, junto a Tequila, completamente reinventados para esta ocasión. Nos visitará este verano Ariel Roth. El día 12, desde La Habana, la música coral llega con Gema 4, con cuatro voces extraordinarias envueltas en los sones de boleros, jazz, con feeling y guarachas. Y el programa se cierra además de la segunda noche de la Sonora con el concierto de Alba Molina, nada más y nada menos, puro arte en todos los sentidos, donde el flamenco va a jugar con las melodías brasileñas. Alba Molina también con nosotros, haciéndonos disfrutar de este verano 2011. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. No lo podemos perder, señoras y señores. Y el flamenco parece copar una parte muy importante de la programación estival. De hecho, es posible que la artista isleña Niña Pastori protagonice uno de los conciertos para la libertad de esta edición. Recitales, vamos a recordar que el año pasado estuvieron a cargo de Noah, de Concha Buica y de Miguel Poveda. Y vamos a tener muchísimo más flamenco, esta vez desde lo alto, flamenco en los balcones. El popular ciclo, que en los últimos años ha estado ganando adeptos en nuestra ciudad, se va a desarrollar durante los martes de julio y también del mes de agosto, todos los martes en distintas localizaciones gaditanas. Por ejemplo, el programa va a comenzar el día 12 de julio con Joselito Anillo en la Plaza del Falla. Luego va a seguir el día 19 con Adelita La Mojarrita en la Plaza de San Agustín, y cerrará el mes nuestro Momi de Cai también el día 26 en El Pópulo, en uno de los balcones de la calle Pelota. Jesús crucificado, coge. Jesús crucificado, que no me ve, que tú me atormento, que llevo tanto tú a mí me va. El sentimiento, el arte y el buen compás de la gente de nuestra tierra, de los artistas de nuestra tierra en esos balcones. Otras tres presencias se sumarán al mes de agosto. Preste muchísima atención porque será Pepi la de Ignacio la que cantará el día 2 de agosto en la Plaza de Santo Domingo. May Fernández actuará el 9 en la calle de La Palma y nuestro Juanito Villar Junior pondrá el broche de oro el día 16 en la Plaza de Vargas Ponce. Ay, Juanula, le puso el cura, Juanula, pa' toda la vida. Y la
la apuesta ahora es con los clásicos también en nuestro verano. Las puertas, las puestas de sol en el Castillo de Santa Catalina va a retomar su andadura con 6 nuevos espectáculos que se celebrarán los miércoles en el emblemático espacio a la caída de la tarde, cuando se oculta el sol en el horizonte con esos colores inolvidables e irrepetibles. De esta forma, las actuaciones comienzan el 20 de julio con el flamenco fusión de La Chocolata, para continuar el día 27 con el equilibrista Ivo Stankov. El violinista House Quique Navarro tocará el 3 de agosto, mientras que el bailaor gaditano Jesús Fernández le tocará el turno el 10 de agosto. Y de nuevo equilibrismo el 17 de agosto, pero con Vinela, y cierre del programa con las magníficas Las Mónicas, que actuarán el miércoles 24 de agosto. Y hay que recordar que los lunes del verano en Cádiz se vuelven clásicos con otra tradicional propuesta del verano gaditano. Las noches clásicas arrancan el día 18 con el dúo de violín y piano formado por Kirill Maksimov y Alina Pociute, que tocarán en el convento de San Francisco, mientras que el trío Mozart, violín, cello y piano, estarán en el mismo espacio el día 25. Ensemble Música, clave, cello, violín, flauta y voz, actuarán en la Iglesia del Carmen el 1 de agosto. Y una semana después, el cuarteto Artis Iter de cuerda estará en el claustro de Santo Domingo, el mismo lugar donde el día 22 actuarán Beatriz Blanco y Ortega Chavaldas, que son cello y piano. El día 29 concluirá el ciclo con Pilar Vázquez y Elisa Rapado, mezzosoprano y piano, en el Centro Cultural Reina Sofía. Y también dentro de las noches clásicas tendrá lugar el concierto homenaje a las víctimas de la explosión de Cádiz, con un recital el día 18 de agosto, el día que se conmemora ese hecho histórico en nuestra ciudad, que va a estar a cargo de la orquesta de Pulso y Plúa, Plectrum Gaditanum, en el patio central de la Casa de Iberoamérica. Piqué, Iniesta, Valdés son campeones de todo. Forman parte de la generación de oro que ha llevado al Barcelona a ser el mejor club del mundo de los últimos tiempos y a la selección española a hacerse con su primer mundial. Futbolistas excepcionales de otra pasta que empezaron a darse a conocer ante las cámaras en el Campeonato de España Alevín de Fútbol 7, conocido como el Torneo de Brunete. Bueno, pues presten muchísima atención porque el de este año, como escribe hoy el periódico De La Voz, pondrá la decisión. Octava edición y tendrá como escenario el césped de nuestro Ramón de Carranza, en una de las muchas iniciativas con motivo del centenario de nuestro equipo, del Cádiz Club de Fútbol. Es el turno de las promesas de los grandes de la liga, que van a demostrar sus habilidades y que muchos de ellos serán las futuras estrellas de este deporte rey. El balón echó a rodar precisamente ayer con la disputa de un amistoso inaugural de presentación entre un combinado de alevines de distintos equipos que esta pasada temporada han disputado la Liga Provincial y los del Cádiz, que terminó con el resultado de 2-3. Llegaron a ponerse con 2 goles de ventaja los del seleccionado de Estrella y los cadistas no encontraron la fuerza y el acierto suficiente para igualar esa contienda. Pero el mayor atractivo empieza hoy, precisamente en este viernes, cuando echará a rodar la competición oficial. Participan los alevines de los 20 clubes que militaron la pasada temporada en primera división, divididos en 4 grupos. Se disputará una liguilla inicial y los 8 mejores clasificados pasarán al cruce de cuartos. También habrá final de consolación por el tercer y cuarto puesto, y los partidos se irán disputando en sesiones de mañana y también de tarde durante todo el fin de semana, desde hoy hasta el domingo, cuando se ponga en juego el título del torneo. El terreno de juego del Carranza quedará dividido en 2 y será en la zona que da a fondo norte, donde se colocarán las cámaras de televisión.
Amigos, el espectáculo está servido. En la maratoniana jornada de hoy se podrá disfrutar de varios platos fuertes como el derbi entre Sevilla y Málaga de por la mañana o el Barcelona-Villarreal que cierra esta primera sesión. Por la tarde los aficionados que lo deseen podrán disfrutar de manera gratuita de auténticos partidazos como el Barcelona-Sevilla o el Valencia-Atlético de Madrid. El torneo tendrá además un profundo carácter solidario, ya que la Fundación El Larguero, organizadora del torneo de la cadena SER, colabora con el Banco de Alimentos de Cádiz, por lo que se hará una recolecta de alimentos no perecederos entre los asistentes. Ya lo saben, amigos míos, están todos ustedes invitados y no cuesta absolutamente nada. Es gratuito durante todo el fin de semana en el Estadio Ramón de Carranza. Vamos a ver, vamos a disfrutar de las futuras estrellas del fútbol español. Mañanas de Cádiz tienen otro sonido, otro estilo, un color diferente. El color y el ambiente de nuestra tierra, el sonido y el sentimiento de nuestra gente. Y lo haremos con nuestra forma de hacer y de ser, distinta a todas. Cada día en nuestras ondas, Onda Cádiz Radio, una radio hecha por profesionales de aquí, de nuestra tierra. No se lo pierda. Le estaremos esperando todas las mañanas. No nos falten, ya saben. Onda Cádiz Radio, en el 92.8. Bueno, pues un día más, amigos míos, que amanecemos juntos. Amanecemos con esa alegría de saber que ustedes están ahí y nosotros sin palabras para agradecerle su compañía. Gracias por estar ahí. Ojalá quedemos con la música, con las noticias, con los temas que a ustedes le interesan. Comenzamos la primera pincelada musical con Luis Miguel. Amanecer y ver tu rostro sonreír es un placer, privilegio para mí. Buscar la luz en el fulgor de tu mirar es despertar con el amor. Mirar que el sol en tu cabello se anidó y la alborada en tu sonrisa se escondió. Ver que a mi verso
privilegio para nosotros, el amanecer con ustedes, un auténtico placer por tenerles ahí. Sean como sean, vivan donde vivan, tengan lo que tengan, gracias por estar allí. Y felicidades por vivir, por haber abierto hoy los ojos y poder disfrutar de este regalo hermoso como es un día más. Bueno, pues seguimos. Ahora, aparte de esta felicitación que siempre hacemos y no nos cansamos porque nos alegramos de que estén vivos y que compartan lo más importante con nosotros, vamos a felicitar a los amigos que hoy están celebrando el Día de su Santo. 24 de junio, hoy sí, hoy es el día de San Juan Bautista. A todos los Juanes, felicidades, y a la Juana, muchísimas felicidades. También a Teodgaro, Bartolomé, Orencio, Farmacio, Eros, Fermín, Ciriaco, Firmo, Longino, Fausto, a Gilberto, Aguardo, Teodulfo, Simplicio y Gunardo. A todos felicidades. En este viernes 24 de junio, que amanecía en nuestra provincia a las 7 y 8 minutos y la puesta de sol será a las 10 menos 13 minutos de la noche. La luna salió por el este, 80 grados, a las 2 y 16 minutos de la mañana, y se pondrá por el oeste a 283 grados a las 3 de la tarde, 31 minutos. La luna se encuentra en este momento en cuarto menguante y hasta la puesta de sol a las 10 menos cuarto de la noche habremos tenido un total de 14 horas y 39 minutos de sol, y la luna estará visible durante 13 horas y 15 minutos. Miramos el hermoso cielo gaditano de Cádiz y toda la provincia y está completamente despejado. Tenemos las temperaturas sin cambio, salvo un moderado descenso en el campo de Gibraltar. Los vientos son de levante moderado, salvo en el área del estrecho, donde habrá levante fuerte con rachas de muy fuerte. Y en cuanto a la temperatura, más o menos la máxima va a rondar los 29 grados. Y en cuanto a nuestras playas, tenemos por la mañana y también por la tarde viento moderado. El oleaje será débil, tanto por la mañana como por la tarde. La temperatura en la playa será de 33 grados. La sensación térmica será de calor moderado. La temperatura del agua 23 grados y el índice máximo de rayos UVA será de 9. En cuanto al horario de las mareas, preste muchísima atención porque hoy el coeficiente de la pleamar es 43 y será a las 8 de la tarde, 19 minutos. El coeficiente de la bajamar es el mismo, 43, y será dentro de muy poquito. A las 2 de la tarde será la bajamar. De junio, ¿qué ocurría un día como este en muchos puntos del mundo? ¿Quién hacía historia un 24 de junio? Vamos a recordar algunas reseñas históricas de lo que acontecía tal día como hoy. 1812, Napoleón comenzaba la campaña de Rusia al cruzar el río Niemen, que hacía de frontera entre los imperios francés y ruso. El pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso exponía por primera vez en la Galería Ambrose Vollard de París. Ocurría en el año 1901. En 1916, Primera Guerra Mundial. Los alemanes lanzaban una última ofensiva en Verdún. Fracasaba en Barcelona y también en Tarragona la San Juanada, intento de sublevación militar contra el gobierno de Primo de Rivera, tal día como hoy en 1926. En 1941, Segunda Guerra Mundial. En España y Dinamarca se abrían oficinas de reclutamiento para luchar con Alemania en el Frente del Este. Era el año 1948 cuando la URSS cortaba el tráfico terrestre hacia las zonas occidentales de Berlín. Se fundaba en Londres la Unión Demócrata Internacional, organización que agrupa partidos conservadores, democristianos y liberales. Era tal día como hoy, en el año 1983. Hace 4 años, en el año 2007, 6 cascos azules del ejército español morían desgraciadamente en un ataque terrorista en el Líbano.
En el 2010, hace un año, Julia Gillard se convertía en la primera mujer en asumir la jefatura del gobierno de Australia tras la renuncia de Kevin Rudd. En 1170 nacía Domingo de Guzmán, santo fundador de la Orden de Predicadores de los Dominicos. En 1542 veía la luz por primera vez Juan de la Cruz, santo carmelita y poeta místico. Tal día como hoy nació, hace 24 años, Leo Messi, futbolista argentino. ¡Felicidades! También tal día como hoy nos dejaba un gran cantante argentino que dio la vuelta al mundo y que triunfó con esos hermosos tangos argentinos. 1935, moría Carlos Gardel. Fabuloso cantante y actor uruguayo, nos dejaba tal día como hoy, del año 1935. Y en el 2001, hace 10 años, un gran cantaor español, un gran cantaor con sentimientos profundos de nuestra tierra, nos dejaba Manuel Soto Monge, El Sordera. Bueno, pues preste muchísima atención porque el número premiado anoche en la 11 fue el 51.244. A ver si nos tocó algo en la lotería primitiva. Vamos a anotar estos números: 8, 16, 28, 29, 30 y 33. Complementario para el 39, reintegro para el 0. Desde el corazón del barrio Santa María, gran variedad en panes artesanos, tradicionales e innovadores. Más de 80 años de historia en nuestra tierra. Horno La Gloria, presente en tus mejores momentos. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. La procesión del Corpus. Este domingo en directo a las 10 de la mañana y en redifusión a las 6 de la tarde en Onda Cádiz Televisión. Come on.
Joyería de Arenas. 50 años en Cádiz comprando oro. ¿Quiere mayor garantía? Si tiene oro en Joyería de Arenas, se lo compramos. También vendemos joyas procedentes de testamentarías. Joyería de Arenas, calle Sacramento 21, entre Columela y Barrié. Antes de vender su oro, pregúntenos. Últimas parcelas urbanas en venta de 350 metros en la carretera de La Barrosa. Ideal para vivir, a solo 2 kilómetros de la playa de La Barrosa, cerca del centro, colegios, supermercados. Constrúyase la vivienda de sus sueños. Le atenderemos en Avenida Reyes Católicos, edificio El Ejido 1D, Chiclana. Pues seguimos adelante con la primera de las entrevistas de esta mañana del viernes 24 de junio. Tenemos con nosotros a un queridísimo amigo nuestro que ya es asiduo de vez en cuando, cada vez que hay que celebrar algo importante de la Peña Los Cazadores. Viene nuestro Nicolás Orellano. Muy buenos días. Arellano. Siempre me equivoco. Arellano. Muy buenos días. Arellano, Nicolás Arellano. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer para mí venir a Onda Cádiz. Gracias. Está su hijo también por primera vez a esta mesa, sí, ¿no? Antonio, bienvenido. Igualmente, sí. Muchas gracias. Bueno, estamos celebrando ya desde hace varios meses los 75 años de la Peña de Cazadores, esa peña que estaba en esa calle de San Francisco, ¿no? En ese establecimiento tan estrechito, ¿no? Tan así. 50 años, ¿no? 50 años y estaba allí. Uh-huh. ¿Cómo está? Siglo. Medio siglo, se dice pronto. ¿Y usted de ese medio siglo cuánto? Nosotros de medio siglo lo hemos llevado 30 años. 30 años. Sí, 30. Tenemos 29 de antigüedad, me parece. 29 años llevamos, el mismo tiempo llevamos. Sí. 29 años más o menos lo mismo. Aunque él estuvo un tiempo también de socio antes. En el año 70 y algo. Claro, y parece extraño, ¿verdad? Porque aquí los gaditanos cazadores... Poco. Poco, ¿verdad? Poco. Y además, con la sede que tenemos tan preciosa... que está invitado todos los gaditanos y los cazadores, por supuesto, más los pescadores, todo, pero que debía de darle más, de con todo eso estamos muy contentos porque han entrado socios nuevos de aquel barrio, que aquello era un rincón que estaba muerto y hoy por hoy la gente está contentísima de todos, la murallita que... de San Carlos. Eso, a ver, ¿eh? Si el ayuntamiento arregla ya las bóvedas y hace algo práctico por ya allí, está aprovechando, ¿no? Ya está aprovechando. Antonio, ¿eh? Hay que ver cómo aprovecha. es lo suyo. Y además, pues, que meten coche en las bóvedas. Bueno, pues ya se ha dicho, a ver, claro. Si 75 años, y que ya nos comentaba en otra entrevista anterior que es la primera peña que se puso en Cádiz. Sí. Antes que de pesca, ni de flamenco, ni de cuando nada. Cuando se fundó la Peña de Cazadores, había un diario que existirá por ahí todavía que decía: ¿cómo ha abierto una peña de cazadores y no hay peña de pescadores? Si los cazadores no tienen a dónde ir a cazar, claro, y los pescadores sí. Y a raíz de ahí vinieron las demás, claro, peñas. Porque aquí, verdad, siempre se dice que a los de aquí no nos sirve el caballo para ir a pescar, ¿no? Claro, si lo tenemos. Y en cambio la primera peña fue de cazadores. Sí. Pero la de la provincia es casi de media España. Y de media España, ¿no? También. Somos federados de los primeros que había. Posiblemente que Andalucía seamos la más antigua, en Andalucía. A nivel del Estado, tengo las dudas. Pero yo creo que en Andalucía somos la peña más porque antigua. Porque además tenemos constancia del acta fundacional, vamos, que no es que... Oye, hay muchas, dice que tiene muchos años, pero no demuestra. De papeles no tienen ninguno. ¿Verdad? ¿Las medallitas que trae en el sombrero? Pues esto... A ver... Esto es el escudo de la... Enséñelo a cámara, Nicolás. De la Federación Andaluza, ¿no? Esta es de la Federación Andaluza. ¿Qué será? ¿Por qué? De caza. ¿Porque usted fue ganador o la peña? No, esa es la insignia de la peña. De la peña. Andalucía. Mm. Esta que tengo aquí es la insignia de la nacional también. Esta es
la encendia de mi peña querida. Esto de regular a donde yo serví, y esto es de la Lyon, donde también juro bandera con ella. Digo, lo orgulloso que se siente. Yo me siento orgulloso de todo lo que hago. Usted que fue militar entonces, ¿no? Sí, porque como lo hago con corazón, todo lo que se hace con corazón puede estar orgulloso de hacerlo. ¿Verdad que hay sí? Quien no le gusta que lleve la bandera, y hay otros que son españoles y lleva a lo mejor puesto algo de ¿qué te voy a decir? De América. De cualquier país. De América, la banderita de americana, América, ¿no? O de América, y los americanos son más. Pero qué pena, ¿verdad? Pleno. Vamos a salir un poquito del tema. Los americanos somos patriotas. No, pero es que le decía una palabra nada más. Los americanos hacen un chalet y le pone la bandera en lo alto. Y aquí no podemos estar orgullosos de llevar. Seamos del bando que sea, ¿verdad? Seamos del bando que sea. No importa. Pero estar orgulloso de nuestra bandera, de ¿no? De Andalucía también, ¿no? Claro, y de Andalucía y de España entera. Seamos del bando que sea. Claro, igual, y seamos igual de los partidos y claro, de las ideas que seamos. Una libertad, ¿verdad? Una democracia. ¿Eh? Cada uno sea libre. Yo como quiero. Seamos guapos, feos, gitanos, fallos, calés, todos claro somos españoles. Lemos, hasta los que no me quieren los quiero yo. ¿Cómo? Que hasta los que no me quieren yo los quiero. ¿Sí? ¿Y qué le dicen los que no le quieren? ¿Eh? ¿Qué le dicen los que no le quieren? ¿Qué le digo? No, no, ellos a usted, cuando le quieren. ¿Qué me dicen? Dice, tú es que eres de esa manera. Digo, eso es de esa manera. Y ellos bastante tienen que pensar, decir, con no quererlo. Cuando pase aquí de tiempo diría, ¿qué razón tenía Nicolás? Verdad, verdad. Bueno, pues Nicolás y Antonio, hasta este momento, ¿cómo estamos celebrando esos 75 años de la Peña de Cazadores? Pues en primer lugar con mucho trabajo. De momento hemos mucho trabajo, porque esto tiene mucho trabajo. Mira, nosotros en el mes de febrero, el día de Andalucía, que fue el 28 de febrero, hicimos una convivencia para los socios en Campano. Juntamos allí dos autobuses que llevamos, y allí estuvimos comiendo, tomando una cervecita, echando un día de campo. Todos los socios, ¿no? En Campano. 160 socios. En las instalaciones de Campano. Después hicimos lo del Salón, Regio, el acto institucional del Salón Regio. Y recientemente también hemos estrenado la página web de la peña, que era otra de las cosas que teníamos ahí en mente, y ya está puesto en funcionamiento. Y ahora nos hemos metido con la tirada con México. No me corra tanto. ¿Y esa página web cómo se llama para esas personas que quieran meterse? Bueno, peñacazadorescadiz.com. Bueno, más fácil imposible. Claro. peñacazadorescadiz.com. Todo junto, pues ahí y minúscula. Lo que hemos tratado es de que la gente conozca un poco más la peña nuestra, y de abrirnos y aprovechar las nuevas tecnologías que hay para que... Pues ya casi todo el mundo tiene un ordenador, claro, todo en su el casa, mundo. Incluso algunos ya lo tienen en el móvil. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Entonces ahí podemos encontrar todo lo que es la Peña de Cazadores, ¿no? Toda su historia, también, los que lo componen, sí, y todas las actividades que van a tener a lo largo y ancho de... Ahí está la recogida, el acta fundacional también. También, está, ¿no? Está recogida, uh-huh, por la firma... ¿Cómo se hasta tiene 75? Ya tiene un poquito más, 76 años. Agazote, Muchas cositas que hemos metido ahí. Muchas fotos antiguas... Hemos tratado de recoger todo lo que ha hecho la peña en estos años. Uh-huh. Bueno, pues vamos a la página web. Es una de las cosas últimas cosas que hemos hecho. La página se la ha currado bastante el secretario nuestro de la peña. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Francisco Javier Collante. Bueno, pues hay que felicitarlo, ¿no? Y aplaudirle. Sí, hombre, claro. Claro, y ahora viene una cosa muy importante, que es este fin de semana, que es la tirada de codornices con motivo del 75 aniversario. ¿En qué consiste esta tirada de codornices? Ya se tirará las codornices, ¿no? Bueno, pero lo que hemos tratado con la tirada es que hacerle en sí, que hemos celebrado el cumpleaños con nuestros socios, hemos celebrado también el cumpleaños de la peña con instituciones, gente que han colaborado en su día y demás, haciendo el acto en el Salón Regio. Y ahora queremos que celebren el cumpleaños otra sociedad de cazadores con nosotros. De toda la provincia, ¿no? Bueno, es que en la provincia hay ciento y pico de sociedades cazadoras y todas no caben en el campo de tiro en un día. Entonces hemos invitado la... ¿Campo de tiro? El Marquesado. Hemos invitado a 16, que son las que podemos manejar, porque eso no es tan fácil tampoco, ¿no? Uh-huh. Y el día tiene 24 horas, pero 8 son de... Y entonces tenéis 160 socios, pero ahí se van a dar cita a un montón de personas, sí, y de cazadores, ¿no? Sí. ¿Como cuántos? 96 tiradores componen la tirada. ¿96? Sí, porque de cada sociedad participan 6 tiradores. Uh-huh. Eso no puede ser tampoco. 96 más los 160 de ustedes. No. Eso es aparte. No. Cada sociedad, por ejemplo, nuestra peña está representada por 6 tiradores, la nuestra. No van los 160. Uh-huh. Van 6. Y de las demás también van 6. Muchos de ellos van a comer la tapita y el guiso y... Está con nosotros, y eso, está sí, con nosotros y esas cosas, eso sí. He hecho un día de convivencia, hay dos canchas de tiro.
¿Eh? O sea que seis son los que tiran por cada sociedad, asociación, por cada peña, sí. Pero claro, esos seis van acompañados de personas que quieren estar allí en esa convivencia tan bonita. Hay que organizarlo, hay que estar pendiente de ello, hay que hacer muchas cositas. ¿Y cuánto ha costado esto? Pues eso va a costar. Todavía no está cerrado el presupuesto, porque cuando terminemos contigo vamos a comprar cosas para domingo. Pero entre 4.500 y 5.000 euros va a salir en gasto lo que es la tirada. El 75% lo va a sufragar las entidades participantes, es decir, las 16 entidades. Uh-huh. Un 10% lo va a poner la Peña de Cazadores, que es la que organiza el tema. Y el 15% restante pues va a salir entre la Diputación, el Ayuntamiento, todo va a colaborar un poquito, claro. El campo de tiro, la Federación Andaluza, todo un poquito, pero lo gordo lo pone la sociedad participante. Y va a tener lugar en un sitio hermosísimo, ¿no? En el campo de tiro del Marquesado. Kilómetro número 7. En Puerto Real. En Cádiz no podemos hacerlo porque no hay sitio para eso. ¿Verdad? Ni hay cancha de tiro, ni se han preocupado nunca. Y de hecho va a venir la alcaldesa de Puerto Real a entregar los trofeos. Es posible, porque la tenemos invitada. Si no nos pasa, igual que con Teófila, que la invitada, pues no parece. Hombre, porque tiene mucho sitio en donde está. Pues envió a unos cuantos concejales. Sí, a la inauguración sí. Yo hasta que no le dé un abrazo a Jimmy Peña, ya no estoy conforme. Que la quiere mucho. Que tiene la espinita clavada a veces. Claro, que la quiere mucho, claro. Y quiere que esté allí con ella. Sí, que venga, la quiero claro mucho. Claro que sí. Bueno, y la gente de la Peña también la apoyan bastante. Y todo Cádiz entero. Está haciendo mucho por los gaditanos y por Cádiz. La verdad es que sí. Ella no es Dios, no puede estar en varios sitios al mismo tiempo y no volverse loca. No, cada uno, además, es que lo está, muchas veces. Cada uno rima en las cuadras fusardinas, ¿no? Yo quiero verla por mi peña. Dígaselo usted, que se está enterando. Sí, no, y ya lo sabe. Ya te lo dije en las votaciones personalmente. Sí, ¿no? Bueno, cada uno de los seis por asociación, por peña, ¿cuántas veces van a poder tirar? Pues 10 codornices cada uno. 10 codornices. 10 pájaros. Son 60 codornices las que tiran cada equipo que representa a cada sociedad. Allí vamos hasta las 6 de la tarde pegando tiro. ¿Desde qué hora? Desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. ¿Y las codornices dónde se compran? Las codornices vienen de una granja cinética que se llama Miguel Troncoso, de Arco. Tiene una granja que lo que hace es criarla y venderla. Normalmente la compra el dueño del campo de tiro. Y que sirven precisamente para los cazadores. Que el campo de tiro es como si fuera nuestro. Tiene unas instalaciones estupendas. Estamos cerquita de Cádiz. Va a tirar dos canchas de codornices que vamos a poner, que si fueran una sola no se podría. En fin, está muy bien preparado aquello. Dice, todos los tiradores deberán estar en posesión de la tarjeta federativa de caza en vigor y demás documento preceptivo para la utilización de armas de juego. De fuego. Ay, perdón, de fuego. De fuego. Dice, el barraje para los premios, el barraje que... Los desempates, porque como son 10 codornices, o se tiran 60 codornices por equipo... Pues, y hay unos premios, pues claro, puede ser que haya empate. El barraje es desempate, ¿no? Desempate. Los premios por equipo será de 6 codornices a muerte súbita. ¿Eso qué significa? ¿Que tienen que morirse en el momento? No. La que cae aquí en el registro. Que tiran cada... Como son 6, para los desempates no van a tirar otra vez otras 10 codornices. Tiran una cada uno del equipo. Una cada una del equipo, ¿no? Si hay 3 equipos, pues tirarán... cada equipo tira 6. Y ahora se verán cuántas han matado esas 6. Hasta que quede un campeón, un segundo y un tercero. Dice, las codornices de barraje se cobrarán a 2 euros unidad. Sí, lo que vale el precio de la codorniz. ¿Sí? Una codorniz vale 2 euros. Y a cada equipo se le sacaría con 7 botellas de Rioja, conmemorativa del aniversario, sí. Una para cada tirador y otra para el presidente de la sociedad. Sí. Habrá servicio de cartuchería y bar. Sí. Bueno, ¿y los premios por equipo en qué consiste? Pues son en dinero. Sí, pues coméntelo usted. Sí, primero... Lo tiene que mirar, ¿no? Sí, claro. Tiene la vista mal. Claro. La primera sociedad tiene 400 euros. Es que de la aportación que han hecho las sociedades, lo que hemos pretendido es que no haya ánimo de lucro. Entonces, de los 210 euros que pagan cada equipo, una parte va para pagar las codornices y el resto destinado a premios. Pero premios en metálico, que es lo que dan ellos, ¿no? Y lo que hemos hecho es repartir dinero... entre los 3 primeros. Primero, y, segundo, tercer premio y campeón. No, bueno, y campeón de la tirada, es decir, hay 3 premios por equipo,
primero, segundo y tercero. ¿Consistente en cuánto? 400 euros, 310 y 250, uh-huh. Y una placa conmemorativa cada uno que nos la da el Instituto, no, esa no la, me la ha ofrecido el Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Deporte. Y después está el campeón individual de la tirada, que es el mejor de los 96. Claro, el campeón de campeones. Claro, es el campeón el campeón de los 96. Y ese tiene 300 euros y un trofeo de recuerdo, ¿no? Normalmente me imagino que habrá un campeón que nunca falla. ¿Ese cuál es en nuestra provincia de Cádiz? Aquí hay muy buenos tiradores. Bueno, aquí muy buenos. Paco, lo dice bastante bueno. Nosotros tenemos el equipo bastante bueno. Que tiran los 10 pájaros, matan los 10, tira otros 10, los matan los 10. De hecho, tenemos. Ahí, y gracias a las instalaciones que tenemos. Ay, si no fuera por esas instalaciones no podíamos ni a ningún sitio donde va, pues en Cádiz no tenemos nada. Claro. En la provincia de Cádiz tuvimos en Puerto Real, José María Colorado, que estuvo en dos Olimpiadas. Fíjate. José María, ya no, pero estuvo en dos, representando a España en dos Olimpiadas, no sé si quedó una vez cuarto o quinto. Uh-huh. Fue diploma olímpico. Sí, fue el primer premio, fue. Y no tuvo medalla por un plato, vamos, tampoco fue. Fíjate, por una, sí, qué pena. Bastante. Y eso fue representando a España en la Olimpiada. Creo que fue una vez o dos veces, ya no me acuerdo. Y era de Puerto Real. Sí, de Puerto Real. Bueno, en Cádiz que tenemos muy poco espacio, Nicolás. Pero el tiempo lo hicieron ustedes en el campo del sur, buscando un calor. Nosotros hicimos dos tiradas al plato. Dos tiradas al plato. Dos, tres han hecho, ¿no? Dos, claro. Dos. Doy otra que hizo Rafael. Y a este 75 aniversario, a este encuentro y a este momento de convivencia, ¿cuándo es, el sábado o el domingo? El domingo 26. El domingo, en Puerto Real, sí. Vamos a recordar el sitio. El término municipal de Puerto Real, pero en la carretera del Marquesado, kilómetro 7. En el kilómetro 7. Campo de tiro, el Marquesado. El Marquesado, ¿puede ir cualquier persona o sí, solamente las personas que quiera puede ir a visitar? De hecho, habrá allí muchísima gente, sí. Allí se pregunta. Más de 200 personas preguntan. Yo qué sé. Pero 96 tan claro que son los que tiran. Claro. Más los 16 presidentes de la sociedad, más la organización que estamos allí haciendo las cosas. Más somos 15 o 20 también los de la organización. Algunos van con su mujer, con su acompañante, con su novia. Claro, pero vamos, sí. Cualquier persona que nos esté viendo, sí, en ese momento, sí. Y que diga, mira, yo nunca he ido a una cacería, pues mira, pues voy a ver cómo es el ambiente, pues ¿no? Que vaya, porque vamos a comprar 4 cajas de sardinas para una de las tardes. ¡Qué rico! Ofrecérsela a otro mundo gratis, hombre. ¡Qué rico! Sardinita gratis. Y una estofada de venado, que lo ha hecho ya esta mañana. Ah, ¿lo ha hecho usted? ¿Cómo se hace el venado, el estofado de venado? Como hay que hacerlo con las mujeres, con mucho cariño, porque si no lo hace con cariño, creemos, si las cosas no se hacen con cariño, no salen bien. ¿El venado la mata usted, Nicolás? No, eso lo compramos ya encogerado, ya vienen preparados, ya vienen esto. Lo que hacemos es lavarlo bien y cocinarlo un estofado en condiciones. Eso de estofado, el que me está escuchando, y los cocineros saben lo que es un estofado. Claro, hombre. Un estofado bueno. Y después de hacer el estofado del venado, pues lo llevamos. Unos 35 kilos de patatas, los llevamos al campo, allí las pelamos, allí eso, y entonces pongo esas patatas y le echo el venado encima. Claro. Y hago un estofado con patatas y están las patatas más ricas que el venado. Qué olorcito más rico, ¿verdad? Hasta aquí llega. Sardinita y estofado de venado gratis para todo el mundo que vaya. Las morcillas buenas de aquí y la butifarra. Pues bien, lo vamos a pasar el domingo. Un buen picadillo que también de tomate. Qué rico. Que vienen unos amigos de Rota. Estuve el otro día en una reunión de ellos, especialmente nos traen los tomates de Rota, que son ecológicos, que son buenísimos. Buenísimo. Y en fin, estamos muy contentos porque ellos nunca han venido a estas cosas y a este campo de tiro. Y cuando lo visite ahora se van a quedar encantados. De todas maneras, les doy ya las gracias de me estar escuchando algunos por competir con nosotros. Pues se nos ha ido el tiempo. Quedan todos ustedes, sí, señores y señores de Cádiz y provincia, invitados a ese 75 aniversario en el Marquesado, en el kilómetro número 7, este domingo desde las 10 de la mañana. Antonio, ¿tienes que decir algo rápidamente? Dale las gracias a la Diputación de Cádiz, al Instituto Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Cádiz, a la Delegación Provincial de Casa de Cádiz, a la Cruz Campo, a la Gran Cinegética Troncoso de Arco y muy especialmente al campo de tiro del Marquesado, que es el que ha ofrecido sus instalaciones para que dispongamos de ellas desinteresadamente. Pues nada, ya sabemos que tenemos que y hacer muchas gracias a Onda Cádiz por ofrecernos también su micrófono a vosotros, para... estamos aquí para eso. Sois nuestra gente. Un abrazo a todos, Cádiz. Muchas gracias. Te vamos a filar otro más grande para ti. Venga, muchísimas gracias, que sea todo un éxito, no se levante. Venga.
Ay, por la madrugada, como me huele el sol, mi calle, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaita. Diario de Cádiz, más tuyo imposible. Eduardo Márquez Visión, Avenida Cayetano del Toro 8, Cádiz, con 956-25-1240. Gafas más cristales por solo 39 euros y dos gafas por 59 euros. La procesión del Corpus. Este domingo en directo a las 10 de la mañana y en redifusión a las 6 de la tarde en Onda Cádiz Televisión. Un año más, Cádiz se convierte en el epicentro de la moda de vanguardia. Show 3632 New Fashion Latin. Desfiles de moda, música en directo, showroom, pasarela, terraza bar, conferencias, exposiciones. Show 3632 New Fashion Latitude, del 29 de junio al 2 de julio en el Baluarte de la Candelaria. Cádiz 2012, capital iberoamericana de la cultura, Ayuntamiento de Cádiz. De la historia nos traen rumores de otra época, retazos de nuestra historia, de la historia de Cádiz. Nuestra ciudad, la ciudad de Cádiz, asediada, sufrió los bombardeos a que la sometieron irregularmente desde diciembre de 1810 hasta el 24 de agosto de 1812. Los efectos del bombardeo fueron más bien psicológicos que reales, ya que la falta de eficacia de las armas francesas no disminuyeron la vivencia del peligro inminente. No obstante, el pueblo gaditano supo con su gran alegría, con esa alegría vital, superar la situación. Las iglesias de Santo Domingo, La Merced y San Francisco tocaban sus campanas para avisar a los ciudadanos los bombardeos. A este respecto, cuenta Alcalá Galiano, recordando los sucesos de aquellos días, que el fraile del convento de San Francisco, que estaba en el campanario observando las llamaradas de las baterías francesas, cuando las bombas no caían en Cádiz, no tocaba las campanas, sino que saludaba a los enemigos de un modo que, con poca razón, sí con universal consentimiento, pasa por obsceno. Esta fue la historia de hoy.
Nuestra historia, la historia de Cádiz, que cada día nos la traen los rumores, los vientos del ayer. Las 12 de la mañana, 9 minutos, ya se nos ha ido la primera hora. ¿Se han dado ustedes cuenta cómo corre el tiempo? Cuando estamos a gustito, ¿verdad? Cómo corre el tiempo. Yo me imagino que los artibles de la Bahía, cuando han escuchado la entrevista anterior, no le habrá gustado nada. Absolutamente nada. Lo ve. Yo estaba aquí hablando y digo, hay que ver la entrevista que tengo ahora y la que voy a tener después, unos matando pájaros. Claro. Como se dice vulgarmente, y los otros protegiéndolo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora están sufriendo allá afuera mientras esperaban, ¿no, Orlando? Sí, buenos días, antes que nada, a los tres. Muy buenos días. Muy buenos días. La realidad es que sí, los cazadores, yo no tengo nada contra los cazadores, pero en realidad a cierto punto, como la caza a veces es indiscriminada, pues sí, tenemos que estar. Cazadores sí o cazadores no, eso es... Es un debate, por lo tanto yo no me gusta la caza, nunca me ha gustado la caza, y lo que me dedico es a proteger a los animales como todos los que estamos aquí. Por lo tanto, respeto totalmente a los cazadores, pero no comparto sus ideas. Ni que se críen pájaros para ser matados, ¿no? Asesinados, ¿no? Sí, bueno, esto es la sensibilidad. Estamos en diferentes formas de pensar. Nosotros a veces pensamos a los animales como animales, aunque dice que se ha cometido el error de ponerle a los animales vos, lo he hecho igual de ellos. O sea, que normalmente, no, animales son animales y tienen sus respetos. Pero nacen, crecen, desarrollan y mueren exactamente igual que los árboles, igual que nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener un respeto. No es que lo tratemos como una persona, pero sí con el respeto debido. Los animales, pues hay muchos tipos de animales, y los bien se sabe que hay animales exóticos como los canarios, esas cosas, que son animales que tienen que vivir en cautividad porque fuera son incapaces de subsistir. Pero hay animales que se cazan de una manera indiscriminada y no se respeta la regla. ¿Cuáles no son esos animales más perseguidos? ¿Las codornices, las perdices? Sí, sobre todo lo que sirve en realidad hasta cierto punto para satisfacer. ¿No? Y de satisfacción sí, para las personas, ¿no? Incluso criaderos de aves, de este tipo de aves, para que en un momento determinado los suelte y los cazadores se hinchen de pegarle tiro. También pueden pegarle tiro para practicar a los platos, que no le va a producir absolutamente nada. Pero este es un tema que ha servido de muchos debates. O sea, en la realidad, los cazadores y los anticazadores, los defensores de la naturaleza y los no defensores de la naturaleza. Eso ha habido muchos debates. Y nunca se ha llegado a una conclusión. O sea, el cazador. Podríamos hacer una tertulia hundita con ellos y con el medio ambiente. ¿Qué tertulia más buena sería? Saldrían chispas, fuegos artificiales. Sí. Los ecologistas de acción, nosotros somos una asociación ambiental, los ecologistas de acción siempre han estado en contra de este tipo de casas, pero si está regulado y la ley lo protege, pues no tenemos más remedio que en un momento determinado solamente decirle que hasta aquí. Que no se maten más pájaros. Ya normalmente más de 50.000 pájaros mueren todos los años en las lagunas. Más de 50.000 pájaros, porque la munición, en vez de recogerla, que eso es lo que nosotros a veces criticamos, en vez de recogerla y guardarla, la dejan el tiro al plomo, el agua la contamina totalmente y mueren una cantidad de pájaros por efecto de contaminación.
Pues ese tema podríamos hablar un día. Y ya lo mismo, la polémica, ¿no?, entre los cazadores, los pájaros que se matan, y también esa otra polémica de la corrida de toros, ¿no? Le mandamos a los ecologistas. Hoy día, pues nosotros estamos aquí como defensores, y por eso hemos traído a Carmen. Carmen es de la Oficina Verde, y que yo la conocí hace mucho tiempo en Las Breñas, cuando en un momento determinado, fue una decisión mía en el momento determinado, ella no lo sabe, pero yo se lo digo ahora mismo, que no en el momento de conocerla, sino en el momento de la docencia que trajeron esos jóvenes de Sevilla, y que me entusiasmó en el momento la forma de presentarlo. En ese momento conocí a Carmen. Carmen, en una de las reuniones, me dijo: he sido becaria de la Oficina Verde, y nuestras reuniones, nuestros contactos y nuestra ayuda mutua, pues han sido hasta el momento. Ella es la coordinadora de los voluntarios, y por lo tanto de voluntariado sabe un montón, como sabemos nosotros. María Jesús, también buenos días. Buenos días. Pues Mari Carmen, ya que ha dicho nuestro queridísimo Orlando lo de la Oficina de Verde y de coordinadora de los voluntarios, ¿qué son los voluntarios? ¿Qué es el voluntariado? Bueno, el voluntariado en sí es una acción que de participación, en la cual las personas actúan de forma arbitraria, libre, sin que esté coaccionado, y siempre hay distintos tipos de voluntariado. Si no, no sería voluntaria. Claro, eso. Está el social, está el ambiental, hay distintas temáticas, ¿no? Y siempre tú actúas en favor del medio, de otra persona, siempre tú intentas tirar por ahí, ¿sabes? Uh-huh. Ayudar con tu acción. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esos voluntarios? Porque me imagino que habrá distintos tipos de voluntarios, ¿no? En función del tipo de proyecto en el cual tú participes, así será tu actividad. Normalmente, ¿qué proyectos son los que tenéis? Nosotros, como llevamos el voluntariado ambiental, pues tenemos proyectos de reforestación, hay otros que son en torno a una salina, ¿sabes?, que se está recuperando, hay otro que lo desarrollamos en el Hospital Puerta del Mar, son varios, son distintas temáticas. Hay otro que lo desarrollamos con el aula de mayores, y es también sobre las salinas, pero en esta vez no participando en labores de restauración como tal, sino yendo al medio, entrevistándose con antiguos salineros y demás, y recuperando esa memoria que está ahí, pero que claro, que no está. Quiero decir, está porque ellos están todavía vivos, pero no está porque todavía no está plasmada en ningún libro ni en ningún registro documental que se conozca. Y a estas alturas y hasta este momento, esos voluntarios, ¿qué es lo que han recuperado de todas estas cosas que tú nos estás comentando hoy? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en lo que es el de la salina, pues ellos, los voluntarios que participan en la restauración de la salina, ya han restaurado gran parte, ¿sabes?, de esa salina. Y eso ha hecho que muchas aves pues hayan nidificado y hayan mejorado su ciclo reproductivo y demás. Muchas de esas aves están protegidas porque estaban en regresión, y con sus acciones han contribuido a que esa especie pues como que siga mejor, ¿no? Uh-huh. Con respecto a los mayores que están recuperando la memoria histórica, bueno, ellos han hecho una unidad didáctica, una propuesta de unidad didáctica que ellos han bautizado, y han ido a distintos centros escolares y la han puesto en marcha, se lo han explicado. Lo más bonito es que nosotros también, aparte de voluntariado, organizamos otras actividades como son educación ambiental, y organizamos un certamen que se llama Educa, y participan profesores, y se han hecho ellos con esa unidad, y un instituto de Jerez la ha puesto en marcha, con su profesora la ha puesto este año, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy bonita, como ver que el trabajo que han hecho unos voluntarios después lo han recuperado, y estudiantes de Jerez, que les quedaba la salina cerca pero eran gran desconocida, como lo han puesto en valor, ¿no? Y entre tan desconocida que solamente las conocemos muchas personas cuando pasamos en el coche y la vemos, ¿no? Sí, también estamos ya de becaria, pues se ha organizado la primera semana pensando en verde, o sea que sí. Es importante, el voluntariado intervino perfectamente, ya se ha hecho la segunda vez. Y vamos por la tercera. Y se va por la tercera, o sea, pensando en verde. Verde, sí. Semana Actúa en Verde. Surgió, es una iniciativa de los voluntarios. Organizamos todos los voluntariados que nosotros organizamos. Los chavales y las chavalas que participan reciben una formación. Entonces hicimos un curso a nivel, que lo pusimos en marcha a nivel andaluz, todas las universidades. Y bueno, los estudiantes dijeron: nosotros queremos hacer algo y queremos una semana verde, porque no sé, porque aquí en la UCA nunca se había hecho, ¿no? Oye, ¿en qué consiste? Pues son distintas temáticas, nosotros vamos rotando. Entonces el año que tocó en Puerto Real nos centramos en las actividades, digamos, afines a las titulaciones que allí había,
O sea, si es ciencia de temas ambientales, pues tocamos temas relacionados con el agua, con la movilidad, con temas que a ellos que lo palpan, ¿sabes? Que son su día a día. Ellos participaron con nosotros a la hora de programar, de proponer actividades, y después, una vez que ya estaba la semana montada, pues ellos, bueno, en lo que es el montaje de los stands y demás, estuvieron colaborando. Y después, bueno, en todo. ¿Y qué vimos en esos stands? ¿Qué es lo que se plasmó en esos stands, en esas actividades, en esa Semana Verde? Pues, dedicada al mar. Eso, bueno, estuvo dedicado al mar y otros temas más. Entonces, había distintos estados, por ejemplo, dedicado al mar. Pues la gente de Diputación Provincial, la gente del Ministerio, pues mandaron lo que ellos querían, ¿no? Sus exposiciones, su material bibliográfico, y lo pusieron allí. ¿Con la pretensión de servir para...? Para que lo vieran que lo viera toda la comunidad, y se educara un poco también, ¿sabes? De que le sirviera de sensibilización. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué está apostando la administración en pro del medio ambiente? Y bueno, todas las actividades que nosotros organizamos es un poco de intentamos dar distintos puntos de vista. Cuando tú has dicho antes, vamos a reunir aquí, sería interesante reunir a los cazadores y reunir, pues eso, así va nuestra temática. Mm-hmm. Nosotros, cuando tratamos el tema de la movilidad, reunimos en el campo de Puerto Real, está el problema del transporte público, porque muchas veces, depende del pueblo que tú vengas, es difícil acceder y tener una buena combinación, ¿no? Bueno, pues sentamos en una mesa a la representación de los alumnos, sentamos al consorcio de transportes la vía de Cádiz, sentamos a Renfe, sentamos a la gente que se ocupa de la movilidad dentro de la universidad. Entonces fue una charla coloquio, fue muy buena, yo creo. ¿Se sacaron algunas soluciones? Bueno, el programa Tu Bici, que es un programa que tiene el consorcio, pues a partir de ahí se reforzó, se pusieron más bicicletas para que cuando ellos utilizaran como transporte público el tren, desde el apeadero del tren hasta la facultad, pues si quisieran dar un paseíto en bici, pues que tuvieran esa opción. Entonces, pues... Tiene también su parte negativa, o sea, que yo la positividad me parece muy bien presentada por Carmen, pero es que la Semana Verde, está pensando en verde, debería ser una cosa multitudinaria, sobre todo teniendo la Universidad Ambiental y de Ciencia del Mar. O sea, yo participé en la primera, en la segunda no participé. En realidad no he visto yo una participación masiva, sobre todo no le he hecho la culpa al alumno, a lo mejor le he hecho la culpa al profesorado. Esa es muy importante para la universidad, y sobre todo la participación masiva. Uh-huh. En este caso, pues la participación no es lo que nosotros deseamos o lo que ellas desean, pero que lo comprendo perfectamente. Pero si se llega a la conclusión cuando son muchísima gente que participa, y más estando dentro de la misma universidad, no se comprende que vengan 20 o 30 personas cuando hay aproximadamente 500 o 600 estudiando. Pero no sé, es un problema que no me meto, pero... Yo creo que entre los estudiantes, ¿no? Yo creo que, bueno, que están insertados ahora en el marco europeo y tienen que asistir a clase forzosamente, porque es que si no les resta. Entonces, claro, no pueden asistir todo lo que a ellos les gustaría. Y después, por otro lado, nosotros hacemos actividades de voluntariado, y eso es libre altruista. La moneda de cambio de un estudiante son los créditos de libre configuración. Es voluntario, pero vamos, por eso te digo que, no, que hay dejades, que no hay eso. Mucho afán de, claro, pero, de colaborar, ¿no? Sí, pero parte de los estudiantes. Hay de todo, yo creo. Y si los que siempre participan, los voluntarios siempre han estado. Mm-hmm. Lo que ocurre es que siempre hay un porcentaje de gente que se mueve en función de lo que tú le des a cambio. Y como un voluntario tú no le das a cambio la moneda que ellos tienen, que es el crédito de libre elección, mm-hmm. pues entonces muchas veces hay dejadez por eso. Sí. Aún así, yo creo que también nosotros cada vez que lanzamos un programa intentamos que los profesores los conozcan y, en la medida de lo posible, que los dejen participar. Hay veces que sí que hemos tenido esa aceptación con el profesorado y le ha dejado, digamos, a la clase libertad como para asistir, pero otras veces que no. Y eso es, yo creo que un poquito de poco a poco tendremos que ir creando esa conciencia, y yo creo que poco a poco iremos consiguiendo cosas. La parte negativa también, digo yo, y los sitios que he estado, la Universidad de Medio Ambiente es el sitio donde más cemento hay, o sea, quiero decir, el medio más cemento es donde más cosas hay metido dentro. O sea, uh-huh. Para mí debería ser aquello una especie de santuario donde no entrará ningún coche y donde... Así, sí, pero ese es el problema. Se ha hecho, esa universidad ha hecho, o como los cristales que tienen puestos, donde se pegan los animales, las aves, se pegan unos castañazos rosas. O sea, que no está concebido en realidad
actualidad y estamos en un marco como es el Pinar de la Algaida, una prolongación del Pinar de la Algaida, una cosa maravillosa para antes. Tienen como no, los enfermeros, los médicos tienen, el hospital lo tienen al lado, el Pinar de la Algaida. Sin embargo, en un momento cuando yo empecé a criticar, porque me puedo permitir el lujo de criticar por ser primeramente un voluntario, segundo porque soy jubilado, tercero que no tengo ninguna apetencia política de ninguna clase, pero que digo yo, ¿por qué se hacen las cosas mal cuando se pueden realizar bien? ¿Verdad? Lo de la configuración me parece muy bien, pero es que el profesorado también puede intervenir en ese momento que sus alumnos vayan a unas clases tan importantes. Sobre todo, lo que más me fastidia no es eso, es el sacrificio de estas criaturas que se pegan unos lotes de trabajar impresionantes para preparar las cosas y a lo mejor el resultado no. Resultados que son de ambientales, que son los que verdaderos promotores de la salud o los promotores del ambiente o de la forma de realizar nuestro trabajo cotidiano. Pero que quiero decir que si esos resultados, a lo mejor vale que idealizarlo de otra manera o ponerlo de otra manera. Cansa muchas veces y cuando el resultado no es el que uno ha deseado o el trabajo que uno ha deseado, yo los veo cansados y los veo, pero no dicen nada. En realidad, hasta cierto punto, siguen siendo unos románticos de ese trabajo. Verdad, desde la Oficina Verde yo imagino que para vosotros es muy importantísimo la promoción del voluntariado, ¿no? Sí. Aunque no salgan las cuentas ni salga con la cantidad de personas voluntarias que se desearía, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante promocionar lo que es el voluntariado, porque el voluntariado es participación. Una persona cuando ya está participando, ya tú antes la has formado y ya has creado en esa persona conciencia, ¿no? Y eso le motiva a ella a participar y a intentar cambiar desde un punto de vista crítico, conociendo, no hago esto porque me lo han dicho, sino he conocido distintos puntos de vista y creo que esto es lo que hay que conseguir. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, yo siempre lo digo, porque mis voluntarios muchas veces dicen en reuniones, en foros, en Día Internacional de Voluntariado, que también lo celebramos, ¿no? Dicen, es que siempre estamos los mismos. Y yo les digo, siempre estáis los mismos, pero... Y eso es bueno, porque ya estáis creando grupos, ya os conocéis y continuáis. Y a pesar de los años, estáis continuando. Y digo, y si os dais cuenta, os vais renovando. Y siempre hay un goteillo de gente que va llegando nueva y se va quedando. Entonces, a lo mejor empezamos con 7, pero es que ahora no somos 7. A lo mejor somos 30. Que yo sé que 30 en una universidad es insignificante. Porque en cuanto a números se refiere, pero por otro lado yo pienso, tengo 30 personas que siempre participan, que siempre están ahí en actividades que organizamos nosotros, actividades que organizan los artibles, ecologistas o X, y entonces es una gran satisfacción porque esas personas lo van haciendo y con su actividad van impregnando, van educando, enseñando a otras personas y van adquiriendo conciencia y siguen participando. Entonces yo creo que es como una mancha que poco a poco y paulatinamente se va extendiendo. Yo creo que eso es muy importante. Y por eso se va haciendo los voluntarios. Qué importantísima, ¿verdad? La promoción de voluntariado también desde la Asociación Los Artibles de la Bahía, ¿no? Muy, muy eso importante. Eso sabes mucho, eres la coordinadora de todos ellos, ¿no? Se supone. Pues sí que es muy importante la labor del voluntariado, la labor que hacen de cara pues a transmitir los valores tan importantes que tenemos el medio ambiente y la labor que tiene el medio ambiente pues para nosotros en el mundo actual. ¿Vosotros desde cuándo estáis organizando voluntariados medioambientales? ¿De cuánto tiempo lleváis? La asociación lleva desde mayo del 2007 funcionando. Empezábamos pues dedicando los días de los, por ejemplo, el día de los humedales, haciendo una labor de voluntariados, enseñándoselo a un colegio en concreto. También empezamos con el Pinar de la Algaida, con los colegios, y así pues a poquito a poco fuimos extendiendo cada vez las actividades de la asociación. Y esto, ¿sí? Hay que hacer mención importante de la beca de los 100.000 euros, ¿no? O sea, hombre, porque parte de estas cosas tú has intervenido, ¿no? Bueno, lo que está comentando Orlando es que nosotros, como Oficina Verde, junto con el Grupo de Conservación de Humedales Costeros de la Universidad, pusimos en marcha un voluntariado ambiental en 2008 que se llama Una Pizca de Sal. Entonces, a partir de ahí, los voluntarios se fueron incorporando y hubo una serie de voluntarios enamorados, que hasta aquí, incluso cuando acabó el voluntariado, siguieron participando ellos porque querían, ¿no? Entonces, esos chavales, dos concretamente de ellos, este año, junto con el apoyo del Grupo de Conservación y de otras entidades, como somos nosotros, Oficina Verde, pues ellos han presentado un proyecto. Y ese proyecto, a una beca que se llama Premio Soñadores, que era de National Geographic y Lotería del Estado. Y entonces se la han concedido. Entonces, ellos ahí incorporan el voluntariado, como ellos ya habían estado participando en esas labores de restauración de la salina. Ellos
proponen una batería infinita de actividades. Yo sé, hacer una casa salina, bueno, la casa salinera ya está, pero hacer un ecomuseo de la sal, crear un vídeo, hacer un libro también, ¿no?, para que ese patrimonio pues quede constancia. Eso, 100.000 euros se ha concedido a ese proyecto, estudiantes, ¿no? Claro, de aquí de Cádiz. Eso, a dos, eso. ¿Y ellos van a hacer, gracias a esa beca, qué? Ellos, gracias a esa beca, van a estar durante 10 meses haciendo ese proyecto, que engloba distintas actividades, como son la realización del vídeo, la realización, o sea, un vídeo sobre la salina, un documental donde se entrevista a distintos salineros, un libro donde se va a recoger todo eso, se quiere hacer programas de educación ambiental. Entonces ellos están ahí. Ellos tienen una parte de ese, de los 100.000 euros, que son concretamente 80.000 euros para desarrollar todas esas actividades, y 20.000 para ellos, para estas dos personas, en concepto de beca, para hacerlo. Entonces, para nosotros es una cosa muy bonita, porque ellos han continuado, ellos conocieron el mundo de la salina estando en una asignatura, y después la conocieron, y después, participando con nosotros, se enamoraron y han continuado. Entonces, que esas dos personas se alíen con el grupo de conservación de humedales de la universidad, presenten un proyecto, se lo concedan, pues es algo, vamos, que verdad, orgullece, para prohibir, ¿no? A la universidad, para, ya, si se pone pronto, ¿de aquí a cuándo veremos ya la luz de ese sueño, de esa ahora, pizca de sal? La pizca de sal es un proyecto de voluntariado distinto al proyecto este, pero lo que te quiero decir es que los voluntarios surgen del proyecto La Pizca de Sal, pero ese proyecto premiado ya se tiene que poner en marcha, vamos, de hecho ya están haciendo cosas, ya han empezado. En la Feria del Mar, o sea, que está celebrándose ahora en el muelle, uh-huh, sí, el Parque Natural ha puesto, y casi todo va dedicado a la sal, o sea, hay una pequeña exposición de un salinero de San Fernando, un señor Antonio, que es el que nos sirve ahora de guía para meternos por la salina y conocerlo, porque el proyecto de la universidad es la salina Esperanza, y nosotros ahora mismo estamos en una salina que no la estamos convirtiendo en salina, sino lo estamos convirtiendo como un sitio de anidación de las aves, debido al problema que tenemos del habitáculo que el hombre va ocupando, el animal va huyendo, y por lo tanto lo tenemos que crear. ¿Qué hemos conseguido en la materia? Mientras que ellos han conseguido la sal, porque hay sal en la Esperanza, nosotros no vamos a conseguir sal, pero vamos a conseguir que 60 colonias de charrancito o 60 colonias de aboceta o algo así estén hoy día volando por los cielos de Cádiz, y que por lo tanto esos animales que iban a desaparecer, o que en un momento el hombre está concienciado, ¿no?, pero porque no lo sabe, sino que lo estamos fastidiando, y peligros de extinción, pues nosotros estamos fabricando sus casas y su habitáculo para que puedan subsistir en esta parte de la bahía de Cádiz tan importante para las aves, como esas 100.000 que vienen todos los años desde muy lejos, ¿comprende?, que vienen a anidar aquí a esta parte. Y esto lo está haciendo ciudadanos de a pie, voluntarios. Sí, todos los que estamos aquí somos voluntarios. Sí, totalmente. Que se dice pronto. Bueno, pues, ¿y sobre qué campos versan esos proyectos de voluntariado, de voluntarios medioambiental, de Carmen? Hay distintos. Nosotros realizamos reforestación. Así como decías anteriormente, sí, ¿no? La reforestación y todo lo que es la salina, lo que has dicho anteriormente, ¿no? Todo eso, sí. Carnido. Y como las carnido también, sí, limos, sí. Y que nada, también los artibles. Y con respecto a lo que tú, al comentario que has dicho antes, ¿no?, diciendo, y todo eso se hace con voluntarios. Me pasó una cosa muy curiosa, que cuando este año hemos reforestado dentro del programa Monte Mediterráneo, reforestamos en Roche y pusimos un autobús para recoger a la gente, y quedamos aquí en Cádiz. Pues mira, fueron dos días distintos y fueron 35 personas, 35 y 35, es decir, 70. ¿Y en qué consiste la reforestación para esas personas que nunca hemos asistido? Pues es un programa en el que hay una zona forestal que, por lo que sea, pues está deficitaria, ¿sabes?, de árboles. Nosotros cuando fuimos a Roche, ¿no?, pues era deficitario porque, como sabéis, hubo un incendio. Entonces, en esa zona incendiada estuvimos plantando árboles y matorral. Entonces, bueno, pues los voluntarios recibieron una formación, después pusimos un autobús, otro día distinto, pusimos el autobús, fuimos a Roche, y allí ellos estuvieron reforestando, pasaron un rato agradable, desayunamos en medio, después al final almorzamos juntos. Nosotros siempre procuramos cuidar las relaciones de convivencia, nosotros creemos que es muy importante. Sí, no solamente ir a trabajar, claro, a reforestar e irte para casa, eso, sino también aprovechar
ser para la convivencia. Claro, ¿no? Y también fomentar la intergeneracionalidad, eso de que gente del aula de mayores esté con gente más jovencita, de no hacer grupos uniformes, que los que se conozcan, propicia que los que se conozcan se junten con gente que no se conoce, y mayores con jóvenes. Y después la verdad que los resultados son muy satisfactorios, que cuando evalúan, evalúan diciendo que ha sido una experiencia muy bonita, muy agradable, y los jóvenes les ha gustado trabajar con los mayores, y a los mayores les gusta trabajar con los jóvenes. Qué bonito es eso, ¿verdad? Aprender mutuamente uno de otro, ¿verdad? Los adultos de los jóvenes y de los jóvenes de los adultos, ¿no? Pues sí, yo entro dentro de los mayores y ellos son los jóvenes, esa es la realidad. Pero sí, o sea, que quiero decirte que lo hemos hablado en otros programas, es que necesitamos potenciar a estos voluntarios mayores, porque podemos aprovechar todos los conocimientos que ellos tienen, o sea, en un momento las cajas nido que la tenemos que fabricar, que la tienen que traer, incluso habrá voluntario carpintero que lo podremos hacer. O sea, subiste un árbol como he subido yo a 3 o 4 metros, pues no me sé. ¿Usted se sube los árboles, Orlando? Para poner las cajas nido. Y entonces, bueno, y también se mete un fango hasta la cintura para anillar las espátulas, o sea que la historia es larguísima. Perdona que interrumpe, los mayores tienen un gran potencial. Yo no sabía subirse en un árbol con una escalera. Y Carmen también se sube, Que yo lo que os quiero decir que los mayores muchas veces se sorprenden, y gente que dice, pero eso va a hacer un mayor, pues sí, eso hace, si él dice que lo hace es que lo hace, y además son porque yo lo he visto a él montado en un árbol, he visto a señoras mayores que decía que no, me da mucho miedo, y después con un desparpajo dirigiéndose a los estudiantes, a los niños, yo qué sé, haciendo de todo, metiéndose ahí limpiando un tajo, y a lo mejor le dice al dinero que no, chiquilla, que no, que sí, que yo quiero. Yo me lo imagino hablando blanco, subiéndose por ahí por el árbol. Sí, bueno, no soy un tarzán, o sea, no voy a creer que vi la altura, pero de tal manera que es 3 o 4 metros que tienen los pinos en el Pinar de la Algaida, hemos puesto una serie de actividades. Hombre, vamos asegurados porque viene un grupo de expertos que nos agarran para si nos pegamos el castañazo, aunque el castañazo se lo pega uno, diga lo que diga. Pero que sí, o sea, que he conocido, muchas veces he desechado cosas porque me siento muchas veces cansado. ¿No? O sea, meterse en fango hasta la cintura y tan rápidamente que las espátulas, las crías no se tiren al agua, que hay que rodearla totalmente, pues cansa. Yo me acuerdo que la primera experiencia de eso fue 800 euros que me costó la cámara fotográfica, 800 euros, me caí dentro. Después ya viene la cuquería de las personas mayores, en vez de ir por el fango, voy nadando y lo saco. O sea, pero que quiero decirte que es una experiencia bastante. Después decide uno cuando es mayor, esto puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo. Si mis actividades físicas todavía me permiten realizar cosas, ¿por qué no lo voy a realizar? Eso claro, es que sí, aprovechar el tiempo, sí, ¿verdad? Pero sí, imagínate que me subo a los árboles. Algún día trae algo. Habrá tantas cosas que haga Orlando que nos sorprendería saber, ¿verdad? Que iremos descubriendo poquito a poco en este programa. Cuando Inmaculada me hizo la entrevista, me dice, pero tú has sido árbitro de fútbol. Dijo, sí, ¿también? He sido árbitro de fútbol. Dijo, sí, he sido árbitro de baloncesto. Digo, es una actividad entonces presidente del Colegio de Enfermería, árbitro de fútbol, árbitro de baloncesto, artible de la IA. ¿Quién le puso artible a la asociación? Se lo pusieron los Juanjo, que Juan ha venido aquí, y Carmen le pusieron, claro, los artibles los de la asociación. Sí. Porque usted es un artible, Somos pesados. Son más que artibles pesados. Somos pesados, pesado, nada. ¿No? Sí. No se cansa nunca. No, es que tenemos. Ahora llega el verano, ¿no? Entonces disminuyen las actividades. O sea, la realidad, con el calor, la gente, pues los alumnos, los voluntarios se van de vacaciones, por lo tanto no hay actividad. ¿Y qué pasa con el medio ambiente? El medio ambiente, he dicho que disminuye. Pero claro, María Jesús y yo no disminuye. Nosotros, como hemos dicho anteriormente, el medio ambiente no es el día del medio ambiente. Para nosotros el medio ambiente somos 370. Entonces, mientras que coordinamos, mientras que preparamos, mientras que nos reunimos con los nuevos concejales de los nuevos ayuntamientos, mientras que preparamos y nos dan las subvenciones para preparar, o sea que tenemos el verano totalmente ocupado.
O sea, quizás las salidas al campo serán muy pocas. Terminar los de monitores, preparar monitores, potenciar el centro de visitantes de San Fernando. Vamos a preparar unas carpas, que por cierto tengo que hablar con Carmen con respecto a eso. O sea, que tenemos una cantidad. No dice que no reposamos, sino que seguimos trabajando. Quizás al campo, porque la gente no viene al campo con el calor, ¿no? O hacemos las actividades muy por la tarde, pero no se descansa. O sea, 365 días el medio ambiente. Y para eso estamos. Sí. Y para eso estamos. Para cuidarlo. Sí. Bueno, pues vamos casi a terminar. Me gustaría preguntarte el por qué decís vosotros eso de voluntariado ambiental, que se entiende como la educación ambiental en acción. ¿Qué es la educación medioambiental en acción? Porque estáis en acción siempre, claro, ¿no? Sí, la educación ambiental es un proceso. No son dos cosas distintas, ¿no? Van de la mano. Es un proceso durante toda tu existencia, durante toda tu vida, la educación ambiental, ¿no? Entonces llegará un momento en el cual tú ya estés sensibilizado, concienciado, y entonces ya tú estás capacitado o de ti mismo sale a actuar por ese medio ambiente, que tú lo ves todos los días y que ves que hay algo que se está degradando, que ves que tú tienes algo que hacer para ayudarlo, ¿no? Entonces por eso dice que es el voluntariado es la educación ambiental en acción. Una vez que tú ya estás educado, concienciado, es cuando se mueve algo dentro de ti para actuar por ti mismo, sin esperar que nadie te diga, ¿te viene? Uh-huh. Sino ya sale de ti. Entonces por eso decimos que... Si no estando tú pendiente, ¿no? Y tú encima de los demás en vez de los demás encima de claro, ti, ¿no? Y ya es un motor que a ti te empuja a que otra... y se lo traslada a otras personas, ¿sabes? Bien diciéndoselo, invitándolo, o bien con tu misma acción tú haces algo y, oye, ¿qué has hecho hoy? Pues he estado aquí. Entonces a la gente le resulta un poco raro, a algunas personas, a otras no, ¿no? Entonces a la gente que no está concienciada sigue el resulta raro, sí que le llama la atención, y hay veces que le pica la curiosidad y va contigo, ¿no? Y entonces ya como que se está educando también, y ya hasta que, y así nos vamos extendiendo. Y ellos lo transmiten a través del periódico de la UCA, o sea, que ha sido editado, sí, este domingo, o sea, lo he estado leyendo, ha sido editado, y nosotros lo que nos metemos es rápidamente cualquier acción que realizamos en el blog de los Artibles de la Bahía, que es donde exponemos todo lo que nosotros realizamos, cada uno nos comunicamos de una manera. Pero de todas maneras quiero decir que yo desde aquí quiero agradecer a la Oficina Verde de primeramente la colaboración aquí en la televisión con nosotros, y segundo que como soy partícipe de esta Oficina Verde, porque también soy voluntario de la Oficina Verde, pues en realidad me siento sumamente satisfecho de todo lo que me rodea, desde el director, que si se nos va, para mí será algo que lo voy a sentir, porque me une una amistad, no una amistad de amigo, pero sí una amistad de conocimiento. Además de gusto escuchar a Antonio, Sí, y Carmen, porque la conozco de hace mucho tiempo, y a Nuria que la conozco menos, por lo tanto yo agradezco que hayan venido aquí y que por lo tanto expongan. Tienen mucho más que exponer, esa es la realidad, que tienen mucho más que exponer. Lo que pasa es que la televisión tiene su tiempo y en eso. Pero seguiremos colaborando. Si algún día volvemos otra vez a la televisión, una vez pasado la época del verano, vamos a intentar por todos los medios que la gente conozca los trabajos de campo. Y por ejemplo, por menorizadamente, por ejemplo, darle a conocer un ejemplo, lo que es la salina, para qué sirve, de qué está hecha, cómo está hecha, cuántos años, sus orígenes en un programa. Luego en otro campo, ¿no? Pero para hacerle bien el valor, ¿no? El valor de eso que no le damos tan... Hay que traer profesionales salineros. También lo vamos a traer. O sea, salineros que tenemos, que siempre hemos dicho que a veces se hace, no un PPO, no, pero sí un curso intensivo para que la salina, pues no esas personas que son mayores ya, no estén con nosotros, comprenden, siempre quede y conserve los valores de esto y saber. Hoy día la Oficina Verde, que está más dedicada a eso de la pizca de sal, siempre nosotros tenemos eso del periquillo, la vuelta afuera, esas cosas, pues estamos aprendiendo rápidamente. Y hacer un periquillo, pues lo están aprendiendo los voluntarios de Carmen, esa es la realidad. Por lo tanto, serán conocedores. Ahora, los años que llevan esos salineros y la especie de truco que tienen, se van a aprendiendo poquito a poco, y eso a base de, le dije al Parque Natural la posibilidad de realizar un curso, una formación, lo mismo que hay que formar a los voluntarios, hay que formar a todos los demás.
Pues se nos ha ido el tiempo, señoras y señor, caballero. Nos volvemos a ver el próximo viernes, que será el último, porque ya nos vamos de vacaciones. Y nos vamos a enterar el viernes cómo pasan las vacaciones en los artículos de la bahía. ¿De acuerdo? Vale. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Vale. Muchas gracias, gracias, Carmen, gracias, por estar con nosotros. Podemos salir. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros. LaVozDigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. LaVozDigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. Procesión del Corpus. Este domingo en directo a las 10 de la mañana y en redifusión a las 6 de la tarde en Onda Cádiz Televisión. Si quiere montar cualquier tipo de negocio de hostelería o alimentación, en Frío Canto encontrará asesoramiento personalizado. Desarrollamos proyectos a su medida. En Frío Canto tenemos interesantes ofertas en maquinaria de ocasión o factory y una gran selección de menaje profesional. Frío Canto, la mayor garantía, el mejor servicio técnico, bajo norma de calidad ISO 9001-2000. A la hora de instalar su negocio, venga a vernos y saldrá satisfecho. Frío Canto, estamos en El Colorado, comprometidos con la satisfacción del cliente. La moda, los diseñadores, el arte, la música, todo se va a dar cita dentro de muy poquitos días, señoras y señores, en el Baluarte de la Candelaria, un año más, y creo que es la cuarta edición, ¿no? Saúl 3632N, y aquí están estas grandes diseñadoras de la música, de la música, de la moda gaditana, como es Susana Galindo, muy buenos días. Hola, buenos días. Diana Sánchez, muy buenos días. Buenos días. Qué guapísimas venís, qué veraniega. Sí, igualmente. Muchas gracias. Hoy qué cumplidas son. Qué cuarta edición más buena, porque tenéis un montón de novedades este año en la pasarela SAU 3632N. Sí, sí. Contadme sí. Un poquito, porque han llegado tarde y ahora se tienen que aligerar porque se tienen que ir corriendo.
pues ante todo agradecer muchísimo al ayuntamiento, que gracias a él pues este año va a ser posible otra vez SAU. Y bueno, pues gracias a este apoyo podemos contar con una programación estupenda, repartida en 4 días, el primero lleno de conferencias, del showroom, exposición fotográfica colectiva. Con el primero, que es el 29, la semana que viene. El miércoles de la semana que viene. Miércoles 29. Nosotros cada día le vamos a dar cumplida información vía teléfono. Ay, sí, porque por ya estarán muertas de los nervios. Entonces muy tempranito las llamaremos para informarles a todos ustedes de lo que no se pueden perder en ese día, en esa jornada, ¿eh? Cada día puntual información de esta nueva pasarela de 36-32N, sí, que no nos podemos perder, ¿eh? Primer día, muchísimas conferencias, primer día que comienza a las 12 del mediodía con la apertura en el Baluarte. En el Baluarte, sí. Y luego lo que tenemos a las 7, espera que lo tengo que mirar porque como son tantas conferencias, a las 7 y media empieza la conferencia de Elena Lumelski, que es la ganadora de los premios Mango Fashion Award 2010. Y a continuación tenemos la inauguración de las dos salas, la sala A y la sala B, que es una en la sala A está la exposición colectiva de fotografía de Ukalele, Marcus Rico, Eugenio Recuenco. Son 8 artistas que van a presentar sus obras, una mezcla de moda y arte, fotografía y moda, perdón. Y luego la sala B, la inauguración también de Roberto Diz, que va a hacer una instalación presentando sus 10 años de Roberto Diz, y a continuación será la inauguración oficial del South, que bueno, que desde aquí invitamos a todo el mundo a que venga, y que vamos a tener música, vamos a hacer la elección Chico Chica SAU en directo, vamos a tener el concierto de Made Band, que es un grupo de música que bueno, que son de Cádiz y van a tocar en directo allí para la inauguración del SAU, y bueno, que va a estar muy muy entretenido y muy divertido, y esperamos a todo el mundo que venga el miércoles 29. Pues las puertas abiertas. Sí, las puertas abiertas, todo gratuito. No hace falta invitaciones para los desfiles, o sea que todo el público está invitado hasta completar aforo. Y es una experiencia que se va a vivir una vez al año aquí en Cádiz, y que de verdad invitamos a todo el mundo a que se anime a venir. Un año ese 2011 que viene cargadito de muchísimas novedades, ¿no? Pues sí. Como intentamos que todos los años tenga la frescura del primer, o sea, como todos los años anteriores, y sea novedoso y actual. Y claro, no intentar repetir diseñadores, sino que vengan siempre gente nueva, descubrir nuevos talentos. No se acaban, hay muchísimos, ¿no? Hay muchos, cada año terminan sus estudios más diseñadores, claro que sí, Y ahí, ¿habéis visto lo que se trae este año a la pasarela? ¿Los modelos? Sí, claro, ¿sí? claro. ¿Y qué tal? ¿Nos vamos a sorprender con...? Sí, sí. ¿Qué vamos a ver este año? A ver, un anticipo, un adelanto pues, de algo. Pues, por ejemplo, de el viernes, por ejemplo, el jueves, por ejemplo, que es el primer día de desfile, que los desfiles, recordamos a todo el mundo, que empiezan a las 5:30 de la tarde, hasta las 11:45, hay cuatro desfiles, y el jueves es el primer día, y el primer desfile, bueno, tenemos a 3 diseñadores bastante innovadores, jóvenes, nobles, como Daniel Gómez Onia, que es de Barcelona, La Aguja en el Dedo, que ya repite edición, que el año pasado ellos son de Sevilla y son bastante buenos, y luego cierra Balnat, que es asturiana y nos va a presentar una colección pues muy vanguardista, porque creo que tiene hasta luces la ropa. Sí, un poco tecnológica. Para salir a la calle por la noche, sí, de madrugada, sí, ¿no? Muy artística. Y luego el viernes, por ejemplo, cerramos con Fernando Claro, que es un diseñador de Sevilla muy bueno, y que va a hacer un desfile impresionante, con Lena Lumelski, que es la ganadora de los premios Mango, Leandro Cano, Silvia Ramírez, son 2 diseñadores nobles que presentan sus primeras colecciones en SAU, y son 2 diseñadores que van a romper, y estamos seguras de ello, y que SAU va a servir de plataforma de lanzamiento para ellos, para abrirse camino, porque son geniales. Qué de ilusión, ¿verdad?, en estas pasarelas, ¿no? En esa imaginación de tantos diseñadores que comienzan, sí, en el mundo de la moda, ¿no? Sí, luego tenemos el showroom, que son como 33 diseñadores, ¿no? Este año hemos tenido overbooking de diseñadores que están todos interesadísimos en participar en el South, y bueno, y va a haber una variedad increíble para el público que viene a visitar al South. Ve colecciones de muchísimos diseñadores, pueden comprar, pueden aprovechar este momento, que es una vez al año, de ver
todo este tipo de, de moda. Y conocer de primera mano todas las tendencias, ¿no? Hablar con los propios diseñadores. Y es muy interesante. Es muy interesante que están los propios diseñadores, claro, están todos allí. Claro, que tú estás comprando la ropa, pero al mismo tiempo le puedes estar preguntando en qué se inspiró para hacerla, no sé. Es que es muy bonito, decimos la pasarela Cibeles. Bueno, 36-32N no tiene nada que envidiarle a Cibeles. No es solamente ver eso, ese desfile de moda y la moda que se lleva, lo último y lo más innovador en esa pasarela que comienza el miércoles en el Baluarte de Candelaria, sino lo que ellas dicen. Esa toda la parafernalia del mundo del arte, de la moda, de todo lo que rodea la moda, las modelos, los diseñadores, los editores, los fotógrafos, que vienen de fuera, ¿no? El público en general, o sea, se crea un ambiente que de repente parece que no, que estamos en una cosa distinta, ¿verdad? Otros encuentros, otras citas en Cádiz, ¿no? Se palpa en el ambiente. Y eso merece la pena. Bueno, hemos hablado. Luego tenemos el sábado por la noche una fiesta de clausura muy glamurosa para todos. Sí. Y viene un programa de Antena 3 que viene a grabar la fiesta final, que es un programa que se va a emitir en Antena 3 que se llama Come, Bebe y Ama, que lo presenta un estilista muy conocido que se llama Josie. Y entonces viene a grabar la fiesta y bueno, y queremos que la gente se anime. También está totalmente gratuita la entrada y puede venir todo el mundo. Y este año vamos a tener concurso que sortearemos lotes de Max Factor. Espérate, la fiesta es el sábado de la semana que viene a las 12 de la noche. A partir de las 12. A partir de las 12, después de pero que pueden venirse antes, por supuesto, a ver los desfiles. Claro. Y está en la terraza de afuera, que tenemos barra de cócteles, barra de zumos naturales, restaurante, DJ, o sea, pueden pasar la noche allí maravillosamente viendo desfiles, las conferencias y luego su fiesta final. Y hemos hablado de los pases de moda y del ambiente, pero bueno, las conferencias son muy interesantísimas, ¿no? Son muy interesantísimas. ¿Quiénes son los que van a intervenir y qué temas son los que van a tratar en esas conferencias? Pues está la primera, Elena Lumetsky, que es una diseñadora de Ucrania, pero que ha estudiado en Amberes. Y bueno, tiene una formación interesantísima, gana muchísimos premios y este importantísimo del mango, que es uno de los más importantes a nivel mundial. También viene un finalista, Harvey Butes, a desfilar, aunque él no hace conferencia. De conferencia también está Lola Do Pico, que es la directora de la Escuela de Moda de Vigo, que es Denga, que hoy por hoy es una de las mejores también a nivel nacional. Escuelas de moda, de diseño, sí. Son muy rompedores, se parece mucho a la de Amberes. Está Raúl Reyes, que viene representando el Consorcio Español del Mueble Tapizado, cuyos muebles pues vamos a poder disfrutar de ellos en el espacio de South. Va a estar todo decorado. Gracias a los muebles. Sí. Y él, bueno, pues él ha creado un concurso que se llama Se Sienta para jóvenes diseñadores industriales y también va a hablarnos un poco de en qué consiste este concurso, en el mundo este del diseño industrial, que también queremos dar mucha importancia este año. A todas las personas, a todos los jóvenes, a todos los chicos y chicas, ¿no? Que no sepan por qué camino coger, también es una oportunidad para ver si su profesión puede ir por estos derroteros, porque como abarca tanto, ¿verdad? Puede servir para tantas cosas esta cita con la moda, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y luego ya por último el sábado, bueno, de conferencia de Emilio de la Morena, que viene el sábado, que es un diseñador español afincado en Londres y está triunfando allí. Y el otro conferenciante, Román Lata, el director de la revista Magazine. Sí, claro, un poco de, sobre todo Emilio, y Yolanda Muela, editora de moda de Metal Magazine, que es una revista internacional que es muy actual y muy vanguardista y que es internacional, y que viene la chica, la editora de moda, y ella también va a dar una conferencia el viernes. A todos los días hay conferencias a las 7:30 de la tarde, menos el sábado, que hay dos conferencias a las 6 y a las 7:30. Y bueno, todo este año la novedad es que se va a hacer las conferencias dentro del Baluarte de la Candelaria, que no se tienen, que el año pasado era en el Reina Sofía, uh-huh, y este año es dentro del Baluarte, en la sala A. O sea que entre desfile y desfile, pues te vas a escuchar una conferencia, termina la conferencia y vuelves a ver otro desfile. Entonces no tienes que desplazarte afuera del Baluarte, ni cruzar la calle, ni distraerte, nada, ¿no? Entonces va a estar todo como muy a mano y muy, muy cómodo para todo el mundo. Y por si esto fuera poco, señoras y señores, vamos a tener el maquillador de las estrellas, digo, de Max Factor. Sí, estamos súper contentas de que... ¿Cómo lo habéis conseguido? Bueno, ha sido... Llevamos ya tiempo detrás de ella. Claro. Ella este año pues ha podido ser. Ha podido ser, sí. Les ha cuadrado.
porque este hombre es eso, es una estrella del maquillaje, Lewis Amarante, muy conocido por programas de Operación Triunfo, Supermodelo, y además un encanto, ¿no?, de persona, que va a venir, va a maquillar a alguien que gane este concurso, como estaba diciendo antes, de Mass Factor. Lo va a meter en el backstage. ¿Ese concurso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, pero por Facebook. Estar allí. Se va a hacer. ¿Por Facebook? No, estar allí, sí, también. Ah, estar allí. Ir allí, ¿no? Sí. Ir allí. Como ¿y en qué una tenemos urna, que hacer? Creo que se va a votar y entonces el ganador se le va a regalar un kit de Mass Factor y va a poder entrar en el backstage. Le va a maquillar Lewis, le va a dar sus consejos de belleza y va a estar muy bien. Cada año prosperando, bueno, sí, ¿eh? Sí. Subiendo como la espuma. Este año ya te digo que notamos mucho el tema crisis, que es verdad que estamos muy ajustadas, pero siempre tenemos mucha colaboración y mucho apoyo, aparte de lo que hasta donde podemos llegar, pero que se nota un poco el tema crisis. Lo que queremos hacer es, con lo que tenemos, intentar hacerlo todo lo mejor posible, y creo que lo estamos consiguiendo. Claro que sí. Bueno, hay una cosa importantísima: la moda en la calle. ¡Ah! En la calle ancha, en la principal arteria, sí, de nuestro casco antiguo de Cádiz, que se tiene tanta historia, ¿no? Fíjate que tengo que estar yo en todo. La calle ancha, ¿cuándo será el desfile de moda de la calle ancha? El jueves a la una. Jueves, el día siguiente de la inauguración, a la una del mediodía. Sí. Bueno, yo me lo pierdo, pero ustedes lo van a ver. Porque invitamos a lo que grabaremos. Venga también a vernos. Todo el mundo. A la una del mediodía, qué bonito. Sí, una colección que se llama Orquídea. ¿Es vuestra? Es nuestra, sí. Y qué bonito Orquídea, ¿no? Sí. Blanco, puro. No, tiene colores. Sí, es de colores, sí. Que vaya a mostrar, venga, un anticipo. ¿Cómo va la moda de Solita este año? Puntos y bueno. ¿Los colores? Mezcla de tejido, de colores. ¿Los colores? Verde, limón, beige, coral, negro. Refrescante, ¿no? Sí. Y luego flúor, un también. Par de flúor, fucsia y naranja. ¿Qué se llevan? Largos, cortos, pantalones, anchos, estrechos, escotes, zapatos. Lo que se quiera. Lo que te sientas bien y como tú te sientas bien. Se lleva un pantalón largo, ancho, se lleva un pantalón estrecho, se lleva lo mini que... Minifalda, se lleva de todo. Ahora mismo estamos en un momento de la moda que todo vale un poco, ¿no? Claro, como decíamos al principio, las exposiciones, esos grandes y famosos fotógrafos de moda, ¿no? No nos podemos perder, porque iba a estar una exposición... Magnífica, preciosísima. Vamos, va a ser espectacular la exposición, sí. Con Eugenio Recuenco, con Eucalele, con Marcus Rico, con Rafa Gallar, que son ahora mismo, yo creo que actualmente en el mundo de la fotografía son los que están pegando fuerte con tema de arte, moda, mezclan un poco todo. Nada más que hay que ver las webs de ellos, que te quedas con la boca abierta, vamos, sobre todo de Eugenio Recuenco. Sí, que sus clientes son Loewe, Yves Saint Laurent, son las mejores casas firmas de moda. No lo podemos perder. No. Mucho trabajo. Y esa exposición se inaugura el miércoles. El mismo miércoles a las 9, justo antes de la inauguración oficial del SAO. O sea que va a haber el miércoles va a estar muy bien a él. El baluarte por la tarde, ¿no? Bueno, sí, la inauguración va a ser apoteósica, los demás días va a ser importantísimo y la clausura va a ser por todo lo alto. Eso fíjate, esperemos, esa fiesta, eso esperemos, ¿no? Eso esperemos. Bueno, pues sabemos que tenéis muchísima prisa porque tenéis que estar a la 1:15 en otro sitio. Sí. Esas son las personas importantes, bueno, Gaitana, como estas dos diseñadoras de moda, que no tienen tiempo para nada. Llegan tarde y se van pronto. Esas son la gente importante. No, hombre, bueno, no. Pues Susana y Ana, muchísimas gracias. Gracias. Me imagino que os habrá costado muchísimo, como cada año, ¿no? Sí. Lleva adelante esta pasarela. Muchísimo. Sí, y sí, las sí. recompensas que todas las personas que nos están viendo, escuchando, que nos falten a la cita. La no recompensa nada, nuestra es que la gente vaya y disfrute, del SAO y en general, con todo, vamos. Pues esa seguro. Es nuestra gran recompensa. Yo felicito porque antes de verlo sé que va a ser todo un éxito, porque sé cómo trabajáis, el esfuerzo y la pasión que ponéis a todo lo que hacéis, que tengáis, pues eso, lo vais a tener muchísimo éxito. Muchas gracias. Y allí gracias. Nos vemos. Venga, muy bien. Pues venga, hasta siempre. Hasta siempre.
procesión del Corpus. Este domingo en directo a las 10 de la mañana y en redifusión a las 6 de la tarde en Onda Cádiz Televisión. Un año más, Cádiz se convierte en el epicentro de la moda de vanguardia. Show 3632 New Fashion Latin. Desfiles de moda, música en directo, showroom, pasarela, terraza bar, conferencias, exposiciones. Show 3632 New Fashion Latitude, del 29 de junio al 2 de julio en el Baluarte de la Candelaria. Cádiz 2012, capital iberoamericana de la cultura, Ayuntamiento de Cádiz. Sumergimos en el túnel de los recuerdos. Retrocedemos en el tiempo de la historia. Y conocemos un poquito más profundamente nuestra tierra, lo que ocurrió en nuestra tierra hace algunos años. Agotado ya tras 7 años de gobierno, el mandato dictatorial del general Primo de Rivera y ocupando el general Berenguer la presidencia del Consejo de Ministros, tenso el ambiente a medida que volvían las antiguas estructuras liberales del Estado, los políticos exiliados y las anunciadas elecciones, Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII giró una prolongada visita a Cádiz de 3 días. Incluyendo en ellos la asistencia a la jura de bandera en la Escuela Naval Militar de San Fernando. Como guardia marina, Su Alteza Real, el infante Don Juan, padre del actual monarca Don Juan Carlos I. Don Alfonso se alojó en el recién estrenado Hotel Atlántico, tributándole la ciudad un gran recibimiento, abarrotando sus calles desde la llegada por ferrocarril el día 27 de octubre de 1930 hasta la despedida, 3 días después, en que partió en automóvil para Sevilla, desde el templo de la patrona de Cádiz, a donde había acudido a una salve de despedida. Indudable impulsor de este recibimiento, sin duda alguna el más entusiástico de cuanto la ciudad había tributado a una persona real durante este reinado, fue el alcalde don Ramón de Carranza y Fernández de la Reguera, que no dejó un momento al monarca, haciéndole tomar contacto con las numerosas obras que entonces tenía planteadas nuestra ciudad. El citado Hotel Atlántico, el Hotel Playa que ya empezaba a construirse, la Casa de la Maternidad cuya primera piedra colocó el rey, la naciente Zona Franca, los talleres de montaje de la Ford y sus conexiones con Barcelona. En estos 3 días de apretados actos y visitas en la capital y a San Fernando, Don Alfonso XIII estuvo en la capilla del Nazareno de Santa María, en la catedral,
en una recepción popular en nuestro ayuntamiento, en una cena de gala seguida de función regia en el Gran Teatro Falla. Fue constantemente agasajado, llegando al paso a probar el vino de la tierra y ostiones en el ventorrillo del Chato, y mariscos variados en el balneario de la Victoria, ya en obras para convertirse en hotel playa. Aseguran los cronistas que en todas partes se mostró sonriente y locuaz. La crónica recoge también que cuando don Alfonso se asomó a la terraza del balneario y contempló la playa en toda su extensión, exclamó lo siguiente: ¡qué bonito! ¡Qué hermoso es esto! ¡Esto es único e ideal! ¿Cómo no lo conocía yo? Y después de leer el plano del futuro hotel, preguntó a don Ramón de Carranza: ¿esto es también municipal? Y el alcalde le contestó sonriendo: señor, en Cádiz es municipal hasta la respiración. La despedida al monarca fue emocionante. Ante el convento de Santo Domingo, las cigarreras pusieron una nota de alegría, gracia y color en los últimos momentos. Al día siguiente, don Ramón de Carranza recibía con una ancha sonrisa las felicitaciones de sus conciudadanos. Fueron tres jornadas memorables. Esto lo cuenta y lo recuerda un escritor gaditano, Adolfo Vila Valencia. Escuchen, señores, tengo atención. Verán lo que pasa donde vivo yo, más cállelo usted. Y son mi gente de calle, del centro y de puerta a tierra. Son la gente que yo quiero, son la gente de mi tierra. Y escucha, y escucha, y escucha, y escuchará. Escucha Manoli Lemo, escucha a tu hasta niña, que me suena la caleta Santa María la Viña. La 1:11 del mediodía. Señoras y señores, seguimos adelante con este que es su programa, Gente de Cádiz, desde la Tacita de Plata, Onda Cádiz Radio, Televisión e Internet. Ya entramos en la recta final y vamos a disfrutar ahora escuchando una gaditana que se llama Cristina Ulla Martínez. Muy buenos días. Martín de Castro. Martín de Castro, que no nos equivoquemos. Bienvenida a esta mesa. Muchas a Gente gracias, de Cádiz. Manoli. Cristina. Muchas gracias que me hayas invitado a compartir contigo este ratito. Gracias a ti. Ella es, señoras y señores, licenciada en historia, también toca el piano como nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Ella no quiere que lo diga, pero bueno, sí. Lo que pasa es muy modesta. Y es la gerente de Hespérides Gestión Cultural, una empresa que comenzó hace 6 años. Poco más o menos, y que está mostrando la historia de nuestra tierra. Cuando digo tierra, digo Cádiz y provincia. Sí, sí. A todos los propios, a nosotros mismos y a todas las personas que nos visiten. Exactamente. Cristina, pues coméntanos un poquito cómo nació esta empresa, porque son todos los que componéis la empresa, sois licenciados en historia, en arte, ¿no? Pues bueno, coméntame. Te explico un poquito. En realidad, bueno, la empresa, como bien tú has dicho, surge pues en el 2005, un poco la idea, y siempre lo refiero, porque yo realicé un curso a través del ayuntamiento en cuanto a lo que era gestión de empresas y todas estas cuestiones. Eso me dio lugar a pensar que, bueno, que a través de la licenciatura podría crear algún tipo de empresa. Yo la verdad que siempre he sido una persona un poco activa, ¿no? Siempre la cabeza la estoy moviendo de un lado para otro, los pensamientos. Y sinceramente, pues abordé la idea de explotar algún recinto aquí en la ciudad.
Eso me llevó buenos momentos, malos momentos, con la administración local, con la administración autonómica, bueno, pues de un yacimiento que había en la ciudad, y que al final, bueno, pues yo no pude ni presentarme a la propuesta final por cuestiones económicas. Y bueno, pues la verdad que en ese momento nosotros creamos una empresa y éramos, sí, tres licenciadas en historia, una amiga y una prima mía de Jerez, y bueno, pues con máster en gestión cultural, y bueno, pues decidimos que efectivamente que podíamos abordar un tema de explotación de este tipo. Luego, como te digo, pues no salió eso, y como sí conocían, en cierta manera, pues a través de la administración autonómica, porque yo había solicitado allí documentos para poder presentar nuestra propuesta de proyecto, ¿no? Y demás, pues como te digo, bueno, pues coincidió que el conjunto arqueológico de Bailo Claudia había cambiado de director. Este director conocía un poco las pretensiones que nosotros teníamos, y no solo esas pretensiones, sino que éramos una empresa que nos dedicábamos al área de la gestión cultural, y nos pidió que realizáramos algunas propuestas para ese verano del 2005. Bueno, pues entre ellas se nos ocurrió un poco lo de crear el Festival de Teatro, y que luego ya nosotros, por supuesto, nos desvinculamos. El primer año sí lo gestionamos nosotros, pero bueno, ese contacto con las compañías de teatro, el buscar las compañías de teatro, fue como un verano un poco mágico, donde a través del teatro pues descubrí una nueva vocación, ¿no? Y eso me hizo pensar que yo, que había sido también guía voluntaria del obispado, pues crear dentro de esa rama de la empresa pues una vía de visitas guiadas, pero con cierto rigor y demás, con eso, con esas compañías de teatro en las que había entrado en contacto. Y bueno, pues la idea fue madurando, y la verdad que bueno, pues que aunque es costoso, y elaborar guiones que merezcan la pena es costoso, pero en estos 6 años sí tenemos en la actualidad, digamos, 3 rutas temáticas, porque nosotros somos una empresa de servicios culturales. ¿Eso qué implica? Que realizamos, por una parte, los servicios propios, a veces para ayudar cuando cualquier agente de viaje nos llama, pues mira, Cristina, queremos una visita específica, una visita temática, o queremos un acto especial en un recinto y demás. Servicios culturales a través de lo que son visitas guiadas clásicas y normales, que las realizamos en colaboración de guías de la ciudad, y nosotros los gestionamos. Y luego nuestras visitas temáticas y las temáticas teatralizadas, de tal manera que en las temáticas pues tenemos, por ejemplo, la visita de los molinos en los pueblos blancos, o las visitas de Vejer, que tiene también un carácter diferente, incluyéndole siempre un carácter temático en cuanto a lo que es las conservas, en cuanto a lo que es la artesanía y demás. Y luego, claro, las temáticas teatralizadas, que son un poco pues el producto estrella de nuestra empresa, y en esas temáticas teatralizadas pues sobresale especialmente, con mucha diferencia, la de Cádiz, que es la de Lola la Piconera, que a nivel ya vamos a decir andaluz, porque incluso sí, un poco también nacional, pero sobre todo de Andalucía, vienen infinidad de grupos solicitando, ¿eres Lola la Piconera? Me llaman por teléfono, queremos hacer lo de Lola la Piconera. Y entonces, bueno, pues la verdad que es un poco nuestra visita estrella, aunque es importante la visita de Jerez, y en Bailo Claudia, donde tenemos diferentes visitas, Pues vamos a ir una por una, lúdico y cultural, ¿no? Por ejemplo, lo de Lola la Piconera, que es lo más cercano que tenemos, ¿no? Exactamente. Funciona todo el año. Prácticamente todo el año, pero fundamentalmente el grueso es en temporada de otoño-invierno, digamos. O sea, lo que es el curso, el curso fundamentalmente. Nosotros, en estos 5 años, esta visita de Lola la Piconera, es una visita que hemos trabajado mucho desde septiembre hasta junio. Y en los 2 meses de verano descansábamos, curiosamente, porque bueno, esto a mí siempre me ha traído muchas disputas con el ayuntamiento, con la oficina de turismo. Y desde aquí, bueno, sí quiero decir que aunque en muchas ocasiones he discutido con el concejal, con Bruno García,
de León, pero la verdad que es encantador, siempre está abierto a cualquier propuesta y bueno, pues es bueno discutir la discrepancia. Los diferentes puntos de vista, exactamente. Claro, claro, yo siempre entendiendo que una misión por parte del ayuntamiento es ofrecer al turista, en la medida que se pueda, pues una programación lúdica para el turista que viene, pero claro, eso al empresario le hace polvo. Porque si tú, sí, es entendible que ellos sacaban un pliego de condiciones y bueno, pues ahí ibas en plan kamikaze. El que estaba dispuesto a trabajar más horas o las condiciones que le pudiese interesar más al ayuntamiento, pues era el que se lo llevaba, ¿no? Claro, evidentemente a mí esas condiciones nunca me interesaban. Además, yo necesitaba el verano para descansar. Pero a su vez, ¿eso qué provocaba? Que cualquier iniciativa privada de yo intentar ofrecer un producto en la ciudad, claro, con un coste, pues eso era imposible, porque ya la administración te estaba ofreciendo algo similar, a un coste cero. O sea, que todo el año menos agosto y julio. Ahí está. Agosto. Sin embargo, ahora va a cambiar un poco. Cambia porque nosotros, yo he llegado a una propuesta con el ayuntamiento y vamos a intentar. Hemos trabajado, gracias a Dios, mucho a lo largo de toda esta temporada, pero no obstante, pues lo vamos a hacer como una prueba. Vamos a intentar todos los jueves, todos los jueves del mes de julio y de agosto, a las 8 de la tarde, en la Plaza de España, se iniciará el recorrido de Lola la Piconera para todos aquellos que quieran realizarlo, a un precio súper competitivo, porque nosotros siempre trabajamos para grupos, a una cifra cerrada. Pero aquí va a ser para el turista que viene, pues un poquito así, y entonces resulta que a un precio muy competitivo, que son 6 euros. A 6 euros, ¿no? ¿Y eso tendrá que comprarse en algún lugar? Claro, allí mismo, ¿no? Allí mismo. En ese mismo momento, en ese mismo momento, a las 8, más o menos, bueno, ya a través de la oficina de turismo y en los hoteles vamos a repartir pequeñas volatinas. Entonces, lo que vamos a intentar es que la gente nos llame previamente a ese teléfono de contacto. ¿Cuál el día es el antes, teléfono de contacto? Pues el 680. 680. 32. 32. 08 08 99 99 y que bueno, también en la oficina de turismo y ya te digo, en las volatinas que vamos a repartir un poco, pues aparecerá el teléfono. Y como te digo, bueno, pues intentaremos a ver cómo funciona y que todos los turistas que vienen a la ciudad pues disfruten lo mismo que han estado disfrutando tantos grupos de fuera, pues que también la gente que viene ahora a pasar este verano con nosotros, pues que puedan compartir las anécdotas, las historias y demás de Lola la Piconera. Y que son verdades, cosas que ocurrieron en nuestra tierra. Sí, todo lo que nosotros contamos. Además que los guiones están hechos por los historiadores, que son los que conforman. Bueno, normalmente soy yo la que hago el guión y, por ejemplo, Baelo Claudia, esa parte la lleva mi marido, que es arquitecto, es un gran conocedor del mundo romano, y todo lo que se organiza en Baelo lo he implicado a él en este tema también. ¿Y Baelo Claudia también se puede visitar ahora en verano? Este año está la cosa difícil, en un principio ya no va a haber como otros años las jornadas de puertas abiertas, que durante todos estos veranos pasados pues ha habido festival de teatro y tal. Está un poco ahí en el aire qué es lo que se va a realizar, y también conjuntamente con otras dos empresas hemos realizado una propuesta que parece ser que a nivel de la Delegación de Cultura de Cádiz ha salido adelante, pero necesitamos el visto bueno final desde Sevilla. Y un poco la propuesta que sería, pues igual, organizar nuestras actividades allí, como todos los años, pero claro, entendiendo la gente que tienen que pagar, aunque sea una cantidad simbólica, pero claro, hay unos costes que eso hay que sufragarlo. Claro. E incluso si nosotros viésemos que hay mucha demanda, pues yo el otro día organicé también un grupo de gente de Cádiz que le pusimos su autobús y bueno, pues al final 90 personas o 90 y tantas, que pasamos una noche magnífica en Baelo, luego organizamos allí la cena en el restaurante de al lado, que siempre me gusta decir que se come de maravilla,
Y bueno, pues yo le agradezco también mucho al restaurante Otero, que sé que por las noches no suelen abrir nunca para casi nadie. Digo para casi nadie porque en verano abre a veraneantes así muy particulares, como es Ana Rosa Quintana, sí, sí. A Mayor Oreja y demás. Y yo le agradezco que siempre yo les comento esa consideración, ¿no? Exactamente conmigo. Dice que sepas que a muy poca gente la abrimos por las noches. Claro, ¿eh? Me imagino que te sentirás orgullosísima, ¿no? Porque todo ha sido triunfo desde que abriste la empresa. Sí, la verdad que sí. Ha sido galardonada, hay que recordarlo, en el 2006 con el primer premio de la Fundación Forja 21 y la Diputación Provincial de Cádiz en el séptimo concurso de ideas empresariales. Sí, la verdad que sí. Luego tú sabes, en este mundo siempre hay muchos premios que la cuestión está que te tienes que presentar a ellos. Pero afortunadamente, como no tengo ni tiempo para presentarme a esas cosas... Que no fue por presentarte, sino que os bueno, en esa ocasión ellos, fue... Sí, claro, fue en el inicio, inicio y en tal. Pero que luego, yo creo que el producto es muy bueno, sinceramente, es un producto de calidad... Fundamentalmente también, y aquí también quiero hacer un paréntesis, el producto es bueno en cuanto a lo que es la seriedad y demás, pero fundamentalmente también porque las personas que trabajan, y aquí me voy a la parte, a la parte de interpretación, todos son de verdad maravillosos, y ellos sí que han ganado algunos pues primeros premios en certámenes de teatro a nivel nacional, y yo siempre les digo que para mí es un lujo que estén en Hespérides, y ellos papeles que son los hacen grandes, y la verdad que bueno, pues yo creo que tenemos una relación muy especial entre todos los que trabajamos en Hespérides. Y luego bueno, pues cuando también colaboro con otras empresas de Cádiz, a nivel pues de guías, porque yo intento trabajar con varios guías de la ciudad, no solo con una empresa, me gusta un poco pues trabajar con dos o tres empresas, y también pues me ofrecen los mejores profesionales, entonces yo siempre digo que Hespérides se rodea de lo mejor. Y bueno, yo creo que ahí está un poquito, Manoli, el éxito de, claro que sí. de la empresa. Además, que la gente se dan cuenta, ¿eh? Claro que sí. El que viene de fuera, son alabanzas que lo agradecemos. No hemos visto nunca nada igual. Soy fantástica, la gente tal. Y luego, hombre, pues también a nivel, porque nosotros ofrecemos un servicio integral en temporada de invierno, para todos estos colectivos que trabajan tanto con nosotros, que son ya clientes muchos fijos, porque no solo trabajamos en la provincia de Cádiz, o sea que yo ya un poquito estoy desplegada a Sevilla, Córdoba y Málaga a nivel de visitas guiadas normales. Tengo allí muy buenos compañeros que también realizan e intercambiamos grupos, y luego pues estoy rematando la visita temática teatralizada en el barrio de Santa Cruz De Sevilla. Qué bonito. Porque yo soy una enamorada de Sevilla. Yo creo que como todos. Bueno, que pues, como todos. Yo quiero que quede muy claro que Sevilla me encanta. Así que nada. Entonces, pues ahí andamos. ¿Quién es la protagonista del barrio de Santa Cruz? Pues mira, ahí andamos porque está poco más o menos hecho lo que es la documentación. ¿La Lola, la piconera de Cádiz allí, quién es? Bueno, verá, es que todavía no está muy definido, ni quiero tampoco hablar mucho desde del la tema, no, ese que lo... pero hay como dos cuestiones ahí un poquito a salir. Pues bueno, nada, y también estamos hablando de visitas teatralizadas, estamos hablando de historia, estamos hablando de Bailo Claudia, ¿no? Y también de visitas clásicas. Sí. ¿Qué consiste esa visita? Bueno, pues las visitas clásicas es pues eso, un colectivo normal, por ejemplo el lunes, ¿no? También en verano. Sí, o esto ya en invierno, nada más. Siempre cuando un colectivo lo solicita. ¿El colectivo de cuántas personas tiene que ser? Depende, o sea, en el caso de las visitas temáticas, siempre hay un mínimo. Esto te estoy hablando en temporada normal, porque nosotros trabajamos siempre para grupos, salvo ahora, que va a ser esta apuesta de los jueves. Temporada normal fuera nosotros, de verano. Exactamente, porque esto va a ser un paréntesis en nosotros y una prueba. Pero nosotros, en nuestro periodo laboral, pues como te digo,
hay un, en el caso, por ejemplo, de Cádiz o de Jerez, que también es una visita muy bonita, con un profesional magnífico, que por cierto es médico, pero desde su época estudiantil se apasionó por el teatro y él descarga su adrenalina y demás a través del teatro, y bueno, que deja el consultorio, cada vez que lo llamo, y Nicolás, va a contar la historia, ¿no? Y en Jerez es una visita Don Ventura, que es una visita que aborda, es un bodeguero, es un personaje que participó, es como una especie de espía que participó en La Gloriosa, que como bien sabrás es esa revolución que provocó precisamente el derrocamiento de Isabel II, y él pues es una historia muy teatral donde se ve involucrado con una amante que tuvo, que también era espía, y bueno, hasta se pierde en el Titanic y aparecen asuntos por el robo de un broche de la mano negra, bueno, pues asuntos importantes en Jerez. Lo que pasa que es una visita que siempre requiere, así como Lola entra a todo el mundo, colectivos más cultos, menos cultos y demás, sin entrar nunca en la pachanga, Manoli, sí. Que yo respeto mucho siempre otras cuestiones que en la ciudad se puede hacer. Lo sabemos. Yo siempre intento respetar mucho a todos los compañeros, pero bueno, yo me marqué una línea, y a veces cuando vienen grupos de fuera, me acuerdo hace un mes y pico que eran de Valencia, me dijeron, mira, nos gusta además porque es que no es nada folclórico, es decir, que tú estás enseñando la historia de la ciudad, pero a mí no me gusta caer en los tipismos de la ciudad, eso yo lo odio. Entonces a mí me gusta seguir una línea que sea siempre pues elegante y que no caigas en los chabacanos y demás. Y en el caso de Jerez, la verdad que es una ruta muy elegante, que claro, hay colectivos que trabajamos nosotros también mucho y por supuesto pues le estamos muy agradecidos, pero claro, necesitan un componente cultural un poquito mayor, ¿no? Y entonces esa visita de Jerez necesita que al menos tú sepas quién era Sagasta Cánova, que había un bipartidismo, que quién era Antonio Vico, ese maravilloso actor de finales del 19 que era jerezano. Entonces, claro, que la gente un poquito, todo lo que se está hablando... Aquí que también tengan, enseñáis a Edmundo Moret también a... No tanto. A, nosotros, en el caso de Emilio Cádiz, Castelar. Claro, Emilio Castelar sí hablamos de él. Pero sobre todo, nosotros nos hemos centrado en lo que es el Cádiz de las Cortes de 1812 y la vida cotidiana de ese Cádiz, desde cómo era la educación de la mujer a través de las tertulias, a cómo eran sus relaciones amorosas, cómo era el comportamiento pues de los bailes, cómo bueno, pues un poco esa vida cotidiana, pero a la vez nosotros, nuestras visitas, aparece siempre un ingrediente teatral, no simplemente es el hecho de contar unos hechos con más o menos unos mejores o peores actores, sino que siempre le metemos un ingrediente teatral de tal manera que aparece la historia personal de esos personajes anónimos. En este caso de Cádiz, pues bueno, aparece ahí una historia de amorío a través de la masonería, como visitamos también, el casino. El casino de pues eso da pie a una historia de amoríos, de tal. Y un coronel francés que apareció en el guión y estamos todas las actrices y la protagonista enamorada de ese coronel francés, que no encontramos ningún hombre que pueda protagonizar el coronel francés porque no lo imaginamos tan guapísimo, que lo tenemos toda Manoli en nuestra... Bueno, en Cádiz no hay hombres guapos. Pero que sean buenos actores también. Bueno, eso sí, que haya las dos cosas unidas. Es más difícil. Así que hemos decidido que preferimos tenerlo toda en plan virtual, ¿comprende? Sí. Pues, ¿tú también sales de actriz? Yo no. Ah, pues teatralizo, pero teatralizo un poquito con ella al inicio, ¿comprende? Sí, sí, al sí. Inicio. Pues maravilloso, maravilloso. ¿Ya tenéis muchas visitas concertadas para este verano? No. Todavía no. Todavía está a tiempo. Claro, nosotros ahora terminamos, mañana tenemos un grupo normal, como siempre, el martes de Lola la Piconera y el sábado que viene. Y yo pretendo en esta próxima semana repartir ya un poco esas volatinas en los hoteles y confío plenamente en el ayuntamiento, en la oficina de turismo, que sí me han comentado que hay gente que ya han ido a preguntar, ¿qué se va a hacer este verano? Va a ser los jueves, todos los jueves de julio y agosto. Los jueves y septiembre. Julio y agosto. ¿Y cuánto vale? Si vemos, 6 euros. Niños hasta 15 años gratis. 6 euros por persona. Y como te digo, bueno, que luego vemos que hay mucha demanda.
pues entonces sería también jueves y viernes. Pero vamos a empezar... ¿Por jueves? Por jueves. Si luego vemos que no tiene tirón, pues lo dejaríamos. Todos los jueves del mes de julio y agosto a las 6 de la tarde. No, Manuel, ¿a qué hora? A las 8. Para, en la Plaza de España, en la Plaza donde de España. Está Hércules. A la espalda. Pero siempre de... es mejor que llamen a la oficina de turismo, que pidan nuestro teléfono y que nos pregunten y más o menos nos confirmen un poquito, pues mire, vamos a hacer tanto y demás, porque claro, nosotros más de 50 personas no debemos de tener grupos mayores de 50 a 55, es muy incómodo. Entonces, para tener, como nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, también estuvimos trabajando aquí en el Museo de Cádiz, pero igual la gente llamaban al museo, luego le daban nuestro teléfono y nosotros íbamos haciendo unos listados. Espérate, mayores de 55 años es incómodo, ¿por qué? No, mayores, el grupo mayor de 55 personas. No de 55 años. Si tengo hasta de 90. Estaba pendiente de lo que estaba comentando. Tengo hasta 90 personas, vamos, mayores de 90, y se vuelven locos con esta Lola que dicen que sueñan con ella por la noche. Ya es Lola, Lola tendrá y Lola. Lola la piconera, pues, que tendrá. Se transforman con el traje, también te lo digo. Verdad, la verdad es que sí. Y la magia de las calles de Cádiz, también cuánto todo, hablan, ¿no? Todo. Los edificios son muy buenas. Qué todas. Bonito. Bueno, pues el teléfono al que pueden llamar es al 680-320899. Repetimos, 680-320-899. Julio y agosto. Todos los jueves a las 8 de la tarde en la Plaza de España, por detrás, donde está Hércules. Claro, mirando la ciudad. Eso. Entendiendo que no empezaremos a las 8 en punto, por esta cuestión de que, bueno, allí mismo tenemos que cobrar, porque no tenemos ningún sitio y tenemos que saber la gente. Habrá como una pre-reserva telefónica que confiemos. Vamos a confiar en que la gente se va a portar muy bien y que van a ser formales, y habrá una reserva telefónica, y allí mismo, bueno, pues unos 5, 10 o 15 minutos estaremos un poquito gestionando esta cuestión económica y empezaremos sobre las 8 y cuarto, y la visita viene a durar escasamente, bueno, pues sobre las 10 aproximadamente. Hora y pico, ¿no? Sí, una hora y media larga. Y ya da lugar a que luego ya se tomen una tapita por el centro. Claro que sí. Plaza de España, me imagino que iremos a San Antonio, a la Plaza San Francisco. Nosotros abordamos todo lo que es la Plaza de España, todas las anécdotas también del monumento y demás. En la calle Rafael de la Viesca, pues abordamos todo el tema de las tertulias. De Doña Frasquita. Y de López de Morla. Y luego la Plaza de San Francisco. ¿En la misma calle estaban las dos tertulias? No. ¿En dónde estaba la de la Morla? Pues la otra no lo sé, Manoli. Me pillas en un renuncio. Yo he investigado y tampoco lo he encontrado. No lo sé. Y luego estaba la de la Marquesa de Pontejos y también. Demás. Pero bueno, y el tema, tú sabes, luego todo lo que es el tema del campanario, lo de la tortilla francesa, pues también. En la calle San Francisco. La de las balas. No, y claro, los exactamente, todo. Claro. Y ellas pues cantan bien, y tú sabes que luego nosotros pues aparecen músicos tocando en directo también, y todo, la verdad, la gente, el final ya es una eclosión. Es como una película. Sí. Es como una película. Es una pequeña obra de teatro, sí, obra de con teatro, todos los película, ingredientes de una obra de teatro. Y además, qué arte tiene, porque después de interpretar tan maravillosamente bien, que de verdad parece que es Lola la Piconera, salida del libro o de la película, luego lo bien que cantan. Sí. Pero bien, están súper bien. Hay elegida, una chica que tiene una voz preciosa, y la verdad, porque hay dos Lolas, la Piconera, siempre decimos la rubia y la morena. Y las dos, de verdad, son dos profesionales magníficas. Y una canta, no es que cante mejor, sino que, bueno, entona algo mejor. De hecho, participó en casting de Operación Triunfo también, y demás. Y la otra tiene una voz muy bonita, pero necesita más el acompañamiento de los músicos. Se va un poquito más, y entonces nosotros integramos a los turistas que vienen a la ciudad y les decimos siempre, es que ella hace versiones chill out de los temas clásicos. Se ha adaptado ya al siglo XXI. Pero la verdad que se está superando mucho, y últimamente está mejorando mucho en lo que es cantar. Y lo que sí también me gustaría decir, Manoli, porque, hombre, el contacto prácticamente diario, o no te digo, por lo menos a lo largo de la semana, vienen afortunadamente pues 4 o 5 autobuses de muchísimas localidades de Andalucía. Yo siempre digo que voy a hacer ya un concurso de pueblos de Andalucía. Me conozco de gente que han venido de prácticamente toda Sevilla, de Málaga, de Huelva, de Córdoba, y repiten y demás. Y eso, la verdad, que también quiero puntualizar,
que la gente se marcha últimamente de la ciudad contentísima, diciendo, gente que conocía en la ciudad hace 20 años, que cómo ha cambiado, que qué bonita, que de verdad que hay gente, fíjate, y yo sé que esto a los gaditanos les puede extrañar y doler, pero yo me he reencontrado con gente que me han dicho, oye, yo vine a la ciudad hace 20 años, y yo no le encontraba ese chiste a la ciudad. Dice, y es que ahora me voy entusiasmado. Qué bonita está la ciudad. Cómo luce, tiene como una luz diferente. Y es verdad que en los propios gaditanos no nos damos cuenta que la ciudad, con la ayuda de todos, ha ido poco a poco cambiando. Y yo creo que tenemos que estar orgullosos de ello. Rescatando el brillo de aquel claro, siglo XIX, exactamente, ¿no? Que es cierto también que tristemente hemos sobresalido durante los años 60 y 70 y tal por ser una ciudad, todo lo contrario. Así apagadita y triste, y muy ¿verdad? Sucia, ¿verdad? Muy sucia, ¿verdad? Porque todo el mundo me comentaba que era una ciudad muy sucia y que eso de Tacita de Plata, que es donde se había quedado. Verdad, esas calles ahora con tanta... Claro, las fachadas estaban muy abandonadas. ¿Verdad? Ese paseo de la Barriada de la Paz, todo, tan bueno, maravilloso. Todo, todo un lujo. Pues, Hesperide, gestión de cultura, gestión cultural. Cristina Ullá... ha estado esta mañana aquí con nosotros, nos lo ha contado todo, se quedan muchas cosas en el tintero, pero aunque ella no le guste, de vez en cuando va a venir por aquí. Ay, para contarnos más cosas. Dios mío. Es una gaditana que queremos muchísimo y vamos a recordar que vamos a poder disfrutar este verano, julio y agosto, todos los jueves a las 8 de la tarde en la Plaza de España, por donde está el Hércules, por detrás de esa visita de nuestra historia contada por las calles, por protagonistas importantes como Lola la Piconera, como algún Franchuti. Y la señora Rimaldi. La señora Rimaldi, que para comérsela. De locura, de locura. Qué buena actriz. Y tan solo por 6 euros. Exactamente, pues, que eso luego en invierno no hay esa posibilidad. Verdad, pues Cristina, un millón de gracias. A ti, Manoli, de verdad, y nada. Y gracias doble también por Gaditana y por contar. Bueno, te explico esto también. Esto nuestro. Bueno, ella es jerezana. Ahí está. Pero querida, aquí desde que era una niña. Bueno, efectivamente, desde los 9 meses. Entre jerezana, gaditana y sevillana. 8 años que he vivido también en Madrid, pero bueno, sufro por mi tierra. De Madrid, claro. Claro, sufro por mi tierra y lo que me gusta es que la ciudad vaya para adelante y estoy intentando eso, pues a través de todos los turistas que vienen, pues que se lleven un muy buen sabor de boca de la ciudad y que repitan. Pues que felicidades vengan. Por a ti, por ser tan amable y con esa voz tan preciosa que tiene, que nos encandila a todos. Gracias, muchísimas gracias, y a seguir trabajando y luchando por nuestra historia y por nuestra tierra. Y a ver si tenemos éxito y que los gaditanos pues respondan con todos los familiares que van a venir. Porque lo vamos a repetir, durante todo el verano para que no dejen de ir. Muy bien, Manoli, gracias. Siempre. Gracias. Federación Española de la Fotografía y la Imagen. La procesión del Corpus. Este domingo en directo a las 10 de la mañana y en redifusión a las 6 de la tarde en Onda Cádiz Televisión. Stop thinking about it. Can't stop thinking about it. Be the lines of light in me. We're never alone. Never.
El Cano de Cai, distribuidor de pescados y mariscos para toda Andalucía. Lo más fresco del mar para nuestros clientes. Disponemos de servicio a domicilio. Fresco, de la lonja a su paladar. Haga sus pedidos al 651-992-552. Pescado y marisco, El Cano de Cai. Ven a vernos. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. Onda Cádiz Radio, su emisora municipal. Poquitos minutos que vamos a exprimir como un limón que tanto nos gusta. Qué rico está el limón, ¿verdad? Sí, tengo qué una bueno. limonada ahora en mismo. Todo, ¿eh? Y bueno, y además eso, para aderezar los alimentos también le da un gustito. Aunque yo no abuso del limón para aderezar los alimentos. Me gusta coger el sabor de cada alimento. El sabor, por ejemplo, unos mejillones. Ya hice unos mejillones sí. mejor. Que no descifran. No. Hombre, es que un poquito está bien para potenciar el sabor. Y si ya le echas mucho, ya te comes. Los productos del mar, no, por favor, que no le quite ni un solo aroma del mar tan maravilloso que tenemos. Pero, por ejemplo, para un filete. Un filete con ajito, perejil y limón. ¡Qué bueno! ¿Sabes también que cuando te compras una mermelada de estas que son súper, súper dulces, sí. le echas unas gotitas de limón? ¡Ay, qué bueno! Le da ese... Le potencia el sabor, pero le quitas ese empalago. Ese dulzor, ese empalago, sí. Y le pones un poquito más ácido. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Pues no había caído. Pues ya lo sabes. Oye, para hacer una buena limonada y no tomar tantos refrescos con tanto gas, ¿cuántos limones hay que echar en esa jarra y...? Pues ya eso depende del sabor que tú les quieras dar. Porque ahora mismo simplemente tú preparas el limón, le pones el doble de agua, si te gusta ácido, y le echas edulcorante. Entonces te sabe una limonada muy... ¿Y la cáscara se le echa para que tenga más sabor? La cáscara amarguea un poquito. ¿No? Hay que... Algunas recetas te la dan con cáscara, pero siempre amarga un poquito. Yo prefiero limón y diluirlo con agua y después y el picadito también y está así fresquito, bueno. ¿Eh? Y tenerlo ahí corante para que no te engorde. Claro, siempre tenemos rico. Que mirar pues esas cositas. Vamos a intentar aficionarnos a la limonada. A la limonada. Pues María Jesús García, técnico superior en dietética y nutrición, con nosotros como cada viernes, y Rosa Romero, gerente de Naturhao. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? El verano ya está aquí, ¿eh? Ya se te nota, María Jesús. Sí, porque yo aprovecho el fin de semanita para... Ya tomo un poquito el sol de color, ¿no? Yo me tiro con unas lagartijas. ¿Y tú? Yo también he ido a la playa, pero yo siempre me cubro debajo de la sombrilla, porque como normalmente soy muy morena, si me pongo al sol cuando termina... Bueno, parece una mulatita, ¿no? Exacto, una mulatita, pero qué además bonito. Negra. No, tampoco bonito, me gusta tan morena. Me yo siempre voy debajo de la sombrilla. Me voy poniendo morenita, pero debajo de la sombrilla. Bueno, pues hoy vamos a conocer, señoras y señores, esas frutas y esas plantas que nos ayudan al control y a la pérdida de peso al mismo tiempo. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, hay frutas y plantas que nos van a ayudar al control. Por ejemplo, la opuntia. Vamos a hablar de la opuntia. La opuntia, que ahora te va a sorprender. Oye, yo digo, qué María, nombre más raro. Pues a mira, mi nombre te voy a decir, la opuntia es la chumbera, el higo chumbo. Ay, qué rico. Por eso digo yo, el higo chumbo tiene una propiedad que tiene muy pocas calorías, no tiene apenas grasa
tiene vitamina A, B, C. Una de las frutas del verano, que rica. Exacto. Está, ¿eh? Tiene minerales como el sodio, el potasio, el calcio, el hierro. Y además 17... ¿minerales? Para preparar las proteínas. Aminoácidos. Exacto, no me salía la palabra. Aminoácidos. Entonces, además, lo más importante de el nopal, que le llaman nopal y nosotros el higo chumbo, es la fibra que tiene. La fibra esta que tiene, tanto tiene fibra soluble como insoluble. ¿Qué pasa? Cuando llega al intestino, esto forma como una estructura gelatinosa, que la grasa que estamos tomando en ese momento, el 20 o 25% de grasa la va a capturar. Entonces, ¿y se la va a llevar? Se la va a llevar por... ¿para afuera? Exacto. No pasa a la sangre, va a limpiar, se va por la heces. ¡Qué bien! Va por la heces y no te, la grasa esa no te no se te va a acumular, porque la va a gastar, se va a quedar prendida en esa red y luego por la heces se elimina. Uh-huh. Así que es una... para cuando vamos a... nos vamos a saltar la dieta porque vamos a una boda, vamos a cualquier fiesta o porque un día te va a saltar la dieta. Porque un día es un día. Exacto. Pues ese día, ese pescadito frito, cuando te tomas el pescadito frito que hemos dicho que está tan bueno, te tomas, como el higo chumbo no está todo el año, pues tenemos un complemento alimenticio que se llama Opuntia, que está hecho a base de higo chumbo. Hija, dilo con las palabras normales, higo chumbo. Higo chumbo, pero claro, cuando vaya a pedirlo, dice, me da una cajita de higo chumbo, pero tiene que pedir una cajita de Opuntia. Claro, el complemento alimenticio. Ya. Si tú vas y compras, es que es una fruta que nosotros lo hemos visto siempre ambulante y no le hemos echado mucha cuenta. Sí, ¿eh? Y a mi niño le encanta. En la puerta de los supermercados se pone en verano, y qué rico están los higos chumbos, ¿eh? Fresquito, qué bueno. Además, la fibra esta también tiene, absorbe lo que es el colesterol. El colesterol y triglicérido lo absorbe y va poquito a poco también quitándolo de la sangre. Además, la fibra que tiene es saciante, o sea que es un fruto que se puede... Y de calórico nada. Calórica, apenas calorías. Qué buena. Tiene apenas calorías, o sea que podemos tomar el higo chumbo cuando venga sin problema. Y yo siempre entendía cuando era pequeña que si te estreñía, pues no. La fibra está soluble, no te hace que se te forme mejor la parte de desecho y nada de estreñimientos. Prebiótica, o sea, también es prebiótica. Pues señoras y señores, ya saben, la Opuntia, el higo chumbo para estar saciada, para que vaya bien nuestro tránsito intestinal y para que no engordemos. ¡Qué bien! Y además quita gases. Y quita gases también. También los gases. O sea, ¿entonces que... podemos beber Coca-Cola? No, mami. Algo te quita, pero milagro no hace, ¿eh? Porque si no, yo me voy al paro. claro que sí. Bueno, pues ahí estaban los higos chumbo. Bueno, y otra de la fruta importante del verano y que está riquísima, y además que la comemos no solamente como postre, sino también en las ensaladas, la piña. ¿La piña? ¿No? ¿Qué propiedades tiene la piña? La piña tiene muchas propiedades. La piña tiene mucha fibra, con lo cual nos va a ayudar a ir bien al baño, por lo menos regularnos el tránsito. Es muy diurética. Tiene mucho contenido en sodio que nos va a ayudarnos a eliminar todas esas sales que decíamos hace un par de programas o así, que nos iban a acumular líquidos, por lo tanto también nos va a ayudar con el tema de la celulitis. Uh-huh. Y la piña tiene bromelina. La bromelina lo que nos ayuda es a fraccionar las moléculas de proteínas que estemos comiendo, más chiquititas, las digerimos mejor y así nos ayuda también a quemar las grasas antes. Tanto las proteínas como las grasas. Luego también la piña es muy digestiva. Es una fruta que es muy digestiva. Si estamos un poco pesados, una rodajita de piña. Y ya nos ayuda a ir bien, nos ayuda a hacer mejor la digestión. Otra fruta que quizá es la más desconocida es la papaya. Porque todo el mundo sabe que la piña es diurética, que la piña tiene fibra. La papaya tiene muchísimas, muchísimas propiedades. La papaya es laxante, lo cual nos va a ayudar a ir al baño. La papaya nos limpia de los parásitos intestinales. El jugo de papaya, que eso mucha gente no lo conoce y es algo muy interesante. Nos potencia el bronceado, que en esta época del año pues también está muy bien saberlo. La fruta naranja. Es muy rica en vitamina C, con lo cual nuestro sistema inmune se va a ver más reforzado, nos va a ayudar a evitar resfriados.
Y otra característica que tiene la papaya es que nos ayuda a eliminar manchas de piel. El jugo de la papaya nos ayuda a eliminar manchas de piel y nos ayuda a mejorar el tono. ¿Pero cómo? ¿Comiéndotela o dándotela en la mancha? Pues hay jugos de papaya y te lo puedes bien dar por las manchas, por los eczemas, que también las mejora, o bueno, también tomando papaya o algún complemento rico en papaya, que para eso, claro, la papaya tiene pocas calorías, pero no te vas a comer 4 kilos de papaya en el día. Entonces, para eso están los complementos alimenticios, que reúnen todas esas propiedades en muchísimo menos gramos, mucho más concentrado. La papaya también es anticelulítica, es digestiva y nos ayuda a deshincharnos. Igual que hemos dicho que la piña nos ayuda después de una comida copiosa, complementos a base de papaya también nos ayudan a mejorar esa pesadez de estómago que solemos tomar sobre todo después de comidas ricas en proteínas y grasa. A mí me decían hace unos cuantos días que comer piña por la noche es malo, porque por la noche la piña fermenta o la fruta fermenta, ¿eso es verdad? ¿O es bueno, vamos a ver, en general... Una leyenda urbana. A ver, en general depende de la persona, porque no por comer fruta por la noche es malo. Lo que pasa es que sí que es verdad que se suele decir que comer fruta por la noche, que lo suelas evitar, porque ya los azúcares ya no te van a no lo vas a absorber tanto y tiene una serie de, a lo mejor, de acidez que no te va a dejar descansar bien, pero si te lo comes claro, antes de acostarte. Claro, pero si te tomas una rodaja de piña no te va a hacer daño, dos rodajas de piña. Pero lo que si no te puedes comer es media piña. No, pero si, por ejemplo, lo que vas a cenar, porque eso es lo que me comentábamos, si vas a cenar solo y exclusivamente eso, no te vas a comer una rodaja de piña. Claro, pero ten en cuenta que la piña es ácida. Aunque no lo parezca, la piña es una fruta muy ácida. Y hay personas que la piña natural le sienta un poco mal en el estómago si se toma mucha cantidad porque es muy ácida. Entonces está camuflada por ese dulzor que tiene, pero sigue siendo ácida. Entonces por eso te puede sentar un poquito peor. Y ahora que tú dices cenar solamente piña, recordamos que se debe cenar proteínas también. Las proteínas no solamente a esta base de piña, como hay dieta de esta que todo el día base de piña, no. Siempre tenemos que poner proteínas. Pero yo me refería a almorzar bien, bien, de lo que sea, de lo que haya, normal, sí, sin pensar que estamos de dieta. Y en cambio por la noche, durante todo el día, estar con toda tu comida a su hora. Sí. Desayuno, media mañana, una buena comida al mediodía, normal y corriente. Tu merienda con tu yogurcito y ya por la noche, para que no sobrecarga el estómago y para no engordar, pues fruta. Pues tú te tomas una lonchita de jamón de York. Eso, ¿verdad? Como algo puntual, porque te hayas ido a alguna comida o hayas ido a alguna boda y estés un poco pesada, no pasa nada. Pero a la hora de tú intentar perder peso no resulta efectivo. Porque tienes siempre que ponerle proteína por la noche, ¿verdad? Claro, aparte para ayudarte a activar el metabolismo tienes que ponerle proteína, pero... Aparte es porque cuando tú haces una digestión, esa digestión conlleva un gasto calórico. Entonces tú lo que tienes que intentar es que en la digestión quemes tantas calorías como lo que, o por lo menos casi. Si tú haces una comida muy pesada por la mañana y después pretendes que por tomarte dos rodajas de piña tú vayas a gastar lo que has acumulado durante el día, es que no te va a llevar a buen cabo, ¿sabes? No, que si lo haces porque te sientes pesado, sí está bien. Estás pesado y tomas Pero para adelgazar no. No es efectivo. Bueno, pues vamos a terminar rápidamente. Se nos ha ido el tiempo. Hablamos el próximo día de la soja. Muy bien, estupendo. ¿Vale? Perfecto. Que es muy importante para muchas cosas. Sí, ¿eh? Sí. Pues Rosa y María Jesús de Naturjau. Señoras y señores, si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle, ya saben que pueden hacerlo al teléfono 956-26-66-16. 956-26-66-16. Nos vamos. Gracias. Nada. Se nos acabó el tiempo, 4 minutos para llegar a las 2 de la tarde, y soy de esa clase de mujer que... Soy de esa clase de mujer... Qué feliz cada mañana por poderle contar todo lo que ocurre en nuestra tierra, a nuestra gente, bueno, y en el mundo entero. Gracias, buen fin de semana, hasta el lunes.